alerta por lluvias y alerta por inundaciones. Imágenes impresionantes. Lo que estás viendo ahora es el barrio 31. Pero también vamos a mostrarte cómo el agua ingresó con toda la fuerza en un colectivo mientras los pasajeros estaban en el interior. Toda la zona de la ribera, desde Tigre hasta La Plata, afectada por inundaciones sin distinción de municipio, porque la ciudad de Buenos Aires, pese a los túneles, se inundó, sobre todo en la zona norte. Se inundó la ciudad de La Plata, pese a las canalizaciones, sobre todo el Arroyo del Gato. También se inundó Tigre, se inundaron todas las zonas. Y ahora viene la evaluación de cada uno de los vecinos sobre cómo le responde, cómo ayuda a cada uno de los responsables políticos, los intendentes, gobernadores, jefes de gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, qué están haciendo para colaborar en esta tragedia, porque hay miles de personas que volvieron a perder todo por las inundaciones y esto recién empieza. Ahora les vamos a contar qué va a pasar con el tiempo, porque transitoriamente dejó de llover, pero permanece el alerta por las precipitaciones. Y hace tiempo que venimos hablándote de que en el asesinato de Pérez Algaba hay policías. Y justamente cayó un comisario que creyó que declaraba, aportaba información y que no iba a pasar nada más. Bueno, la justicia definitivamente no lo vio así y lo detuvo. Y lo que se cumple un teorema, casi un teorema trucho, que uno puede decir que en todo crimen que requiere algo de logística siempre aparece un policía implicado. Lo raro es que esta vez el crimen fue cometido en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero el comisario involucrado es un comisario de la policía de la ciudad. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, proveyó un teléfono del propio Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires para que se distrajera, para que no pudieran seguir el rastro del celular del Pérez Algaba, el empresario que terminó descuartizado. La información es de último momento y hablamos de la muerte de Mariano Caprarola, una persona ligada a este medio, un compañero de trabajo, una persona que incluso durante estos últimos meses había y hablado mucho de la situación del médico Lotoki. Acaba de fallecer. No es casualidad que una persona que la van a internar para operarla del riñón termine con una insuficiencia renal básica, porque esto es lo que se ha visto en buena parte de los pacientes del cirujano Aníbal Lotoki. Por otra parte, empeora el estado de salud de Silvina Luna. Hay un parte médico preocupante y hoy justamente la Cámara de Casación decidió que Lotoki no puede volver a operar. Habían apelado un fallo que le había quitado la posibilidad de seguir operando y seguir atendiendo. Y ahora, hasta que la sentencia quede firme, la casación dijo no puede seguir operando. Dani, ¿qué se sabe de Silvina Luna? Silvina Luna volvió a ser internada en terapia intensiva. Se acaba de conocer el parte médico, lo difundió como lo hace siempre Fernando Burlando con el consentimiento de su hermano, de Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, y en lo que dice en el parte médico, precisamente que está internada desde el 10 de agosto, tiene un cuadro de encefalopatía de origen multicausal. Actualmente se encuentra respirando por sus propios medios con una rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica, a pesar de que el cuadro es muy crítico, porque es muy crítico el cuadro de Silvina Luna. Es una infección. Su cuadro general presenta una leve mejoría. Aclaremos que es una infección sistémica contra la que viene combatiendo por una bacteria intrahospitalaria que no se va. Y hasta que no se vaya esa bacteria intrahospitalaria, no pueden avanzar con el trasplante de riñón del desastre que le dejó en el cuerpo a Silvina Luna el cirujano Aníbal Lotoki, Dani. Una bacteria que, por lo que la propia Silvina Luna dijo precisamente en una nota hace muy poco tiempo con Ángel de Brito, dijo que esa bacteria, para poder eliminarla, iban a tener que pasar varios meses, alrededor de 8 o 9 meses por lo menos. Pero la información de último momento es el fallecimiento de Mariano Caprarola. Todos ustedes lo conocen, un asesor de modas. No se puede mirar separado, porque ustedes fíjense lo que son las cosas, que durante todo este tiempo fue el propio Mariano el que se encargó de en televisión contar su
experiencia y las secuelas y las consecuencias de su cuadro de salud, incluso hablando de lo de Silvina Luna. Y ahora estaba internado, Dani, ¿qué es lo que se sabe? Él estaba internado por una insuficiencia renal. Estaba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico, se había internado precisamente porque se tenía que sacar, y lo leo textual, es la información que nos está llegando precisamente en este momento. Se fue a sacar unas piedras del riñón que cada tanto le aparecían, y todo eso era, o por lo menos lo que decía Mariano, en varias entrevistas, en muchas entrevistas, hace ya varios años, Mariano decía que todo eso le sucedía a raíz de la intervención que le había hecho Aníbal Lotocki. Lo que me llega como información es que en la operación se descompensó y falleció. La información es urgente, la inundación es el tema del día y hay que hablar de las inundaciones porque el escenario es abarcativo. Podemos mencionar la ciudad de Buenos Aires, podemos hablar del barrio 31 y concretamente lo que estás viendo impresiona. Es la ciudad de La Plata. Ale Puebla, si estás con esta recorrida, es impresionante la fuerza del agua, ¿eh? Sí, es Soler, miren la caña en este momento. Cómo tiembla por la corriente que hay en este lugar. Vamos a acercarnos a estas personas que están rescatando animales. Desde hoy sacaron, porque hay gente que dejó perros atados, y vivimos un momento emotivo porque una señora tuvo que abandonar y dejar su perro y por suerte lo encontró casi sin vida, pero lo pudieron reanimar y estuvo, el perro está bien. ¿Vas a ir a buscar a más animales? Ahí sacamos 5 ya. ¿5? Sacamos 5, sí. ¿Y ahora en esta casa hay más? Les quedan 3 más, pero están medio agresivos, así que vamos a que se tranquilicen un poco, porque están muy estresados. Y los vamos a sacar, sí. Gracias, maestro. Ahí vemos. Ahora nos vamos a acercar, Sole, Rolo. Ale, ¿qué tipo de barrio es ese? Es un barrio. No les ha quedado nada. Es un barrio, por lo que se ve, más o menos urbanizado, ¿no? No se lo ve muy, sí, sí, muy precario. Esto se llama... No, esto es barrio aeropuerto, 14 y 95, 15 y 95, 13 y 95, las cuadras por ahí más afectadas. Pasa aquí cerca del arroyo Maldonado, que es el cual desborda cada vez que llueve. Hacía rato que no desbordaba en esta magnitud. Y es un lugar donde hay construcciones de casas de hace muchos años, casas bien hechas. Mira, acá tuvieron que abandonar la casa. Esperen que me voy a acercar a ver con qué me voy a encontrar. A ver si es ¿y la gente deja alguien las casas o pasa como habitualmente que se quedan por temor a los saqueos? ¿Hola? ¿Está tu mamá? ¿La puedo molestar un segundito? Mira, acá se acomodaron como pudieron. Mira, vamos a molestar de este lado. Hola, maestro, ¿cómo te va? ¿Zafaste o perdiste un...? Perdón. No, está todo mojado, pero... ¿Todo mojado? Sí. ¿Te decidiste quedar por miedo que te roben? Sí, una de las cosas, sí. Aparte que, bueno, en nuestra casa. Estamos arriba de las camas, como puedes. Sí, como podemos. La verdad que complicado. ¿Qué va a hacer? ¿Te duele haber perdido muchas cosas? Sí, no. O sea... Voy a empezar como se puede. Sí, como ya nos pasó la tercera vez, así que... Ya estamos como medio acostumbrados a esto. Gracias, maestro, muy amable. Bueno, aquí tenemos tercera vez, la tercera vez que pierden porque... todo, ¿eh? Sí, sí, la tercera vez. Y eso es una zona urbana, porque ahí hay una discusión. Si no me dijeras que es una gente que se puso en un lugar que no podía habitar, que era un lugar no urbanizado todavía, pero estamos hablando de un lugar con permiso y con calles, casco urbano, un lugar zonificado. Mirá, vamos acá. Sí, sí, esto es un barrio muy transitado. Incluso queda en el medio de lo que es la ciudad de La Plata y Sicardi, barrio aeropuerto. Es una de las zonas con... Fíjate que... Uy, vale. Me iba a pasar. Ahora sí. Me iba a pasar. Seguimos. ¿Estás bien? ¿Los tobillos cómo están? Sí, sí. Muy complicado el trabajo. Ya no lo siento. Voy a molestar a la señora que está acá en este lugar. Porque está sacando agua. Señora, ¿la puedo molestar un segundito? Che, qué pozo había ahí, ¿eh? Bueno, la dificultad de no sí, saber sí, es que dónde estás pisando. Tenía la caña para eso, pero no la puedo sacar. Acá viene el maestro que me voy a acercar también. Bueno, mira, vamos a seguir. Acá, ¿no? Acá. Acá hay otro pozo. Bueno, ahí vamos. Acá. La voy a molestar. Bueno, sí. Lo que está pidiendo usted lo vimos nosotros, en carne propia. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ¿perdieron muchas cosas, señora? Mira, se llenó todo de agua, gracias al señor Garro. ¿Esta es la calle asfaltada?
que el señor Garro dice que tenemos. Este es el asfalto. Si vos lo ves, no hay asfalto. No hay zanjeo. No tenemos zanjeo. No tenemos asfalto. No tenemos nada. ¿Cómo van a pasar la noche ahora? ¿Cómo? No sabemos cómo vamos a pasar la noche. No tenemos luz. Acá vive la abuela. Todavía no se le va el agua. 84 años. Fíjate cómo tiene el agua. Para ver, voy a ver si puede. Mira, yo hay una señora. Ahí vuelvo, ¿eh? Ahí vuelvo. Para que. No quiero abandonar el camarógrafo porque pierdo el micrófono. Acá derecho, ¿no? Acá derecho. Bien, ahí me ayudan los vecinos acá derecho, me persigno, ¿eh? Si paso, paso. Ojo los pozos. Señora, ¿la molesto un segundito? Ahí pasé, zafé. Gracias, maestro. Señora, usted viene del perdón que la molesta, estamos en vivo. Viene de la parte del fondo, ¿cómo está su casa? Toda inundada, tengo hasta los perros todavía allá porque pude sacar mi nene para afuera. ¿Dónde es su casa, señora? Ahí. Esta, la que está sacando los perros recién. ¿Y sus hijos? Ya lo pude llevar a las casas de una amiga, de una conocida. ¿Nos invita hasta su casa, señora? ¿Podemos intentar llegar? Es la casita que estaban rescatando los animales. ¿Cómo, señora? Sí, se los van a devolver, se los están cuidando para que no les pase nada. Que me ayuden a sacar los otros dos también, porque es una lástima. Yo, mi perro, lo adoro. Vamos a acercarnos a la señora. Claro, se le inundó todo. Tiene los perros que están encerrados, están atados, señora. Por ahí los puede soltar para que... Por ahí pueden estar tranquilos. ¿Y cómo los podemos sacar de acá? Ahí está la camioneta con el hombre de calle que lo está sacando. Ahí van a ayudar a la señora a sacar los perros, están atados los perritos, pobrecitos. Ale, esa persona que estaba ahí con vos sacando a los perros, Fer Pieroni, es un ambientalista, es una persona que socorre animales y que está haciendo este trabajo. Es impresionante cómo se ha sumado. Sí, ahí vuelve. ¿Cómo, señora? Es con el corazón en la boca cada vez que llueve, que por favor que nos ayuden. Temió por su vida hoy, cuando empezó a subir el agua, subió muy rápido, sí, me dice. Estaba durmiendo. Claro. Sí, sí. Pero a ver, Ale, no entiendo. Si eso es una parte urbanizada, sí, Rolo. ¿Por qué no hay buenos desagües? Sí. Tengo tantas cosas para contestarte, Rolo. Yo me inundé, yo fui uno de los que en el 2013 perdió todo. Mi casa tuvo cerca, en la esquina de mi casa hubo cerca de más de 2 metros de agua. Simplemente porque las obras no se hacen, Rolo. Por ahí se hace una publicidad en una parte, en un puentecito, y lo demás no se hace. Aquí a la vuelta hay un puente que se lo llevó el agua, por ejemplo. Por eso es que esto pasa. Simplemente es porque... porque la política muchas veces es injusta con algunos ciudadanos que la verdad que no lo merecen e intentan salir adelante. Pero bueno, ahí vamos a intentar avanzar a una parte que está fea. Van a ver ahora que vamos a por ahí, a pasar una parte más plástica y después... Obviamente, a ver... A complicar, sí. Vos no tenés idea de lo que estás pisando. Esto, obviamente, puede haber desde desagües, zanjas, pozos. Así que nos manejamos con tranquilidad, tratando de escuchar a los vecinos, pero la situación es complicada. Me están faltando chalecos oficiales. ¿Quién está ayudando sí, a los vecinos? Sí, no se ve nadie, en serio, ¿eh? Ahí. ¿Dónde están los vecinos ayudados? Hay un drama. Sí. Claro, porque muchos mismos de los que usan chaleco de día viven acá. Por eso la complicación es que están en este momento intentando salvar su casa o intentando salvar a su propio... Espera un cachito, Ale, porque tenemos un... Se te está poniendo débil la señal, enseguida volvemos a vos. Ramón, mientras tanto, ¿qué repercusiones están generando estas inundaciones? Bueno, tanto a nivel provincial como local de lo de La Plata, en La Plata son por lo menos 150 evacuados oficiales. Después están... Los autoevacuados, lo que como decía la vecina. De exactamente. Entonces, claro. A mí, de manera extraoficial, me decían, eso duplicalo. Porque el que lleva a la casa del vecino y demás, duplicalo. A nivel provincial, sobre todo en estos momentos, lo que me dicen es, después de la reunión del Comité de Emergencia, Kicillof, con Bernie, Larroque, Kreplak, y hablando con los intendentes más afectados de la zona. Cada intendente le manda el reporte de los evacuados. Municipios a saber, La Plata, Ensenada, La Matanza, Quilmes, son los principales. Hay... En la provincia de Buenos Aires, en total, para tener una idea, oficiales, son cerca de 1.600 evacuados. Hay 20 centros para refugiarse, para autoevacuarse, pero hay una situación y es el factor Argentina y es lo que nosotros decimos. Puede estar muy bien la teoría, pero vamos a lo que es el día a día nuestro. En una hora baja la luz solar. En muchos de esos barrios, por la inundación, hubo que cortar la energía eléctrica para justamente que no sea peligroso. Y los vecinos se quedan en los techos, pero dicen, yo no me voy a ir y que me roben todo. Eso también está pasando. Recién hablaba con algunos distritos que me decían eso. No están evacuados, pero la situación es desesperante, sí. Pero si te vas, te pueden robar. Esto pasó en el 2013. No, están todos rogando y prendiendo una vela para que deje de llover y baje el agua. Es tan sencillo como eso. Sí, igual ojo con eso porque
pronóstico de que va a dejar de llover precisamente ahora no hay. Miriam, el pronóstico dice que justamente las lluvias siguen. Así es, Soledad. Todavía se esperan algunas lluvias más. Si bien ahora tenemos un mejoramiento temporario en la zona noreste de la provincia de Buenos Aires, van a poder volver las precipitaciones en horas de la madrugada. Luego sí llegaría el mejoramiento, pero todavía hacen falta... O sea, que se esperan lluvias en concreto para la madrugada. Así es, todavía faltan algunas lluvias más. Este es un mejoramiento temporario, algunas lluvias más en la madrugada y luego ya finalmente mejora. Vamos a tomar contacto con Javier Mozo, que está en otro punto en la ciudad de La Plata. Javier, contanos. Rolando, estamos en el barrio acá, Don Fabián, exactamente, porque veíamos el cielo por ahí abre y por ahí se cierra, que es lo que estaban comentando recién ustedes. Acá lo vemos a un señor que tiene su casa adelante, después vamos a ir a la de atrás, que no para de sacar agua. Literalmente, este señor ya padeció las inundaciones hace 10 años, Rolo, Soledad, fíjense lo que es, no para de sacar agua, barre, 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 desde hace muchas horas, porque hasta hace una hora y media aproximadamente el agua estaba dentro de su casa. Entonces, sí, ahí se ve la marca de la humedad, mira, fíjate. Padeciste las... tal cual, y fíjate lo que son las marcas de la humedad. ¿Por qué? ¿Hasta dónde porque llegó? El agua le llegó ahí. Literalmente hay unos 30, 40 centímetros de altura aquí en el barrio Don Fabián, en la calle 528, entre 135, 136. Y fíjense, todo arriba de la mesa. Fíjate, la heladera arriba de la mesa, el lavarropa, exacto, el lavarropa recién lo veíamos con la marca de agua. Fíjense lo que son las otras habitaciones. Fíjate lo que son los juguetes, los muñequitos de los chicos. Esto te da una tristeza, toda la situación. Hoy veíamos recién hace un ratito, acá hay unas cuchetas, nenes que están llorando en este momento en una habitación contigua, en la cama. La situación es muy, muy complicada en el barrio Don Fabián. A ver si nos quiere hablar este hombre, porque la verdad que esto te parte el corazón. Este hombre seguramente debe estar recordando lo que vivió en 2013 también. ¿Cómo te llamas, Adolfo? Adolfo, ¿vivías acá en el 2013? Sí. O sea que es más o menos similar, ¿o aquella fue peor? La otra sí fue peor. Esa fue, subió como un metro y medio más o menos. Ajá. Y acá te subió unos 40, 50 centímetros más o menos. Contamos, son tres hiladas, tiene 20 centímetros cada ladrillo. Ajá, 60 centímetros. 60 centímetros de agua acá adentro. Hoy 60 centímetros. ¿Y en qué horario fue lo peor? Y más o menos a las 3 de la mañana. Nos despertamos a las 2 menos 10 y de ahí empezamos a... Primero fuimos a socorrer a mi cuñado ahí al lado. Sí. Y vine y le traje a mi hijado, un nene de 5 años. Sí. Cuando vengo y lo dejo acá, voy de vuelta y cuando vengo ya el agua estaba metida. Imagínate ahí, Javier. ¿Cuánto tardaste? 10 minutos. 10 minutos el agua entró a tu casa. Sí. Y mi señora que me estaba llamando y dejé el celular arriba del ropero y... Claro. Y ahí se complicó todo. Decir que tengo otro cuñado acá atrás y vinieron a levantar la heladera y el lavarropa que está arriba de la mesada. Y en esa, pues, pasó todo con media hora. ¿Y qué? A ver, ¿qué te pasa en ese momento? ¿Te causa bronca? ¿Te causa impotencia? Decís, ¿por qué vivir así en esta situación? Es la verdad que sí. Porque uno lucha, viste, que estamos en obra nosotros. Claro. Estamos de a poquito, vamos construyendo y de repente viene esto, cada tanto, porque no es la primera vez. Ajá. Y te tira y para atrás de nuevo. Sí, mirá cómo está. Claro, sí, además la cama, yo pensaba esa cama de madera. Los sillones, mirá, Rolo, la cama de 4 o 5 mojada. Meses tiene este sillón. Después hasta que vuelva. Cuatro o cinco meses el sillón. Anda a comprar los electrodomésticos este sillón, ahora. Chicos, compren los ahora. Los electrodomésticos. Un lavarropa, una heladera. Exacto, los colchones. Los colchones, un electrodoméstico, comprarlo ahora con esta situación económica, imposible. No se puede. No. Y una cosa más, Javi. Que me parece que ustedes la pueden transmitir bien, que lo que queda, lo que el agua deja, muchas veces no sirve. Ah, no. El olor, lo fuerte que es estar ahí, eso tremendo. Que no, por ahí no se puede transmitir en imagen, pero que vos lo sentís. Sí, tremendo, tremendo describir esa sensación, ese olor, porque es agua toda podrida, es agua toda sucia. Fíjate, han estado arriba en el techo, en la madrugada, la escalera todavía está. Sí. La escalera, Javier, todavía está en una situación... Esperá, Cachito, que nos vamos a otro móvil con Cristian Balbo, porque ahí están entregando colchones, que es justamente lo primero que se pierde en las inundaciones. Cristian, ¿dónde estás?
Rolando, Soledad, estamos en Melchor Romero, a la vera de lo que es el arroyo El Gato. La situación es dramática aquí porque fíjense que muchos vecinos tienen sus viviendas literalmente a la vera de este arroyo. Inclusive hubo algunos que han caído al agua, han sufrido heridas en sus piernas, también en sus brazos. Los han rescatado literalmente el arroyo. Fíjense la corriente que tiene. Y algo más grave aún, está debajo de lo que es una columna de alta tensión. Estas viviendas, esto genera una situación aún más peligrosa. Lo que pasa es que esas viviendas sí que están fuera de todo código, digo, la gente se arriesga al meterse ahí, los otros barrios que mostramos eran barrios urbanizados, donde si bueno, ahí ya uno puede enojarse si se inunda, pero eso está fuera de todo código, está bajo de una torre de alta tensión y a orilla de un arroyo que el del Gato, que ya se sabe que es el que hace 10 años mató gente, y es un peligro. Uno entiende la necesidad, pero dice, también hay que entender que a veces cometes un error al instalarte en esos lugares. Todo lo que estamos mostrando obviamente no es irregular en cuanto a seguridad. Es muy grave lo que estamos viendo, Cristian. El agua no para de crecer y también, ahí. El municipio tiene que ir y poner un poco de orden. Decir, señor, no se puede instalar acá. Mire, le buscamos un lugar donde pueda estar. Porque si no, ahora, tarde o temprano, termina siendo peor. Uh-huh. ¿Qué hace esas casas debajo de una torre de alta tensión? El intendente no se dio cuenta que eso era un peligro. Y bueno. Sí, es muy delicada la situación. Han evacuado a los menores de edad, han quedado los adultos, muchos por temor también a los robos que pueden llegar a padecer. Inclusive este puente, fíjate que está todo agrietado, prácticamente no circulan vehículos, solo es peatonal por la corriente que tiene el arroyo. Mirá cómo está, volvió a mostrar esas grietas, impresionante, sí, claro, eso es el agua que lo va rompiendo. Mira. Y el cemento ese. Mira, Rolando, mira las grietas, esto se va quebrando, y debajo de este cemento lo que descubrimos es que hay durmientes. Ahí Néstor González te va a mostrar, fíjate que la base es de madera. Sí, podrían hacer un puente mejor, podridos. Digo, de que para la menor duda, mira lo que podrían hacer un puente mejor porque son durmientes. Es un peligro. Durmiente de madera con agua. Es muy peligroso. Sí, de hecho nos hemos caído nosotros también al agua y nos dicen, a ver, si te caes al arroyo, listo. O sea, el problema que se da acá es que tenés que prestar mucha atención por dónde caminás, porque con solo pisar mal, te hundís. Es decir, fíjense que acá estamos en un sector de pavimento, pero esas viviendas que están ahí enfrente, donde la gente ha decidido quedarse justamente por temor a que los asalten. Néstor, mostrarle a aquella familia que está allá en esa casa. Fíjate vos que han decidido quedarse. Y el agua prácticamente... está en lo que es el jardín de su casa. Sí, pero y aparte, perdón, Cristian, por lo que ya hemos vivido, esto en un segundo desborda. Y es tragedia. Y no te da tiempo a nada, y no te da tiempo a salir, menos con la estructura que nos estás describiendo. Quédate ahí, Cristian Balbo, porque nos vamos de La Plata, venimos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Carlos Estrione, contanos dónde estás vos. Estamos trabajando en la avenida Forest, a metros del cruce con Olleros, pleno barrio de Chacarita, alrededor de las 3:30 de la tarde, un enorme fresno, te diría un fresno de, no sé si unos, 20 metros, 30 metros, cayó y destruyó completamente un Honda Civic que estaba estacionado sobre la mano derecha, sobre la avenida Forest. Insisto, cuando venís por Forest, cruzás Federico Lacroce, ahí el tránsito ya está cortado. Si venís por Forest, claro, Federico Lacroce te van a desviar para salir a Corrientes, la zona de donde está la estación de tren de Chacarita. Siempre me pregunto si los seguros cubren estas cosas. Supongo que sí, ¿no? Sí. Suponés, porque hay algunos seguros que te tienen en la letra, ¿viste? La más chiquitita de todas. Catástrofe natural. Que no cubre evento climático. Claro. Claro, tienen catástrofe, evento climático, eso manifestación. Te iba a decir. Esa cláusula de cosas naturales, esa cosa de algo, un tornado, un árbol, está difícil. Sí, yo te diría que es el curro eterno en la Argentina de las pólizas de seguro, porque vos pagás una cosa todos los meses y cuando los necesitas rara vez te cubren. Igual, siempre tienen un truco. Digo, acá también podremos estar contando una fatalidad, ¿no? Mirá lo que es ese árbol que se desploma sobre un auto. Si el señor se hubiera parado a esperar que pare la tormenta dentro del auto, no contaba el cuento. Lo que muchos hacen, acomodarse abajo de un árbol por el granizo, por la posibilidad. Carlos, esto termina mal. Mira, y ustedes te estaban dando algo que podría haber sucedido. El muchacho dueño de este vehículo está por aquí.
tiene una bronca que vuela, imagínense. Pero podía haber sucedido, porque es un joven que trabaja en un comercio, en un restaurante aquí muy cercano, estaba haciendo unos trámites en ese momento y le correspondía ir hasta el restaurante. Se podía haber quedado en el auto tranquilamente, ¿eh? Por eso es que estamos ahora viendo... Fíjate, a ver, mira, Gaby, mi camarógrafo, le pido, por favor. Es una destrucción completa del vehículo, ¿eh? Completa. No sé cuántas toneladas puede pesar este Fresno, pero la verdad, un Fresno de los más grandes que tiene la ciudad, como digo, porque lo estoy comparando con los pisos de al lado, ¿no? A ver, uno, dos, tres... Sí, a ver, en tres pisos tenemos 20 metros aproximadamente, ¿no? Sí, claro. Sí. Sería como un tercer piso. Yo te digo, piso. Acá destrucción se viene... total, trabajando personal de la comisaría 15A, desviando el tránsito, defensa civil, cortando lo que queda, haciendo de este árbol caído, cortándolo en partes para poder sacarlo, Sole. Perdón. Se viene todo lo del seguro, se viene también parte con la ciudad por el árbol. Va a haber, ahí hay casos anteriores que en donde directamente se va contra la ciudad por el árbol, porque eso le compete a la ciudad. Para cualquier argentino necesitas el auto y lo vas a tener que pagar y después rezar a que alguien te lo devuelva. Gracias, Carlos. Quédate ahí porque seguimos repasando y nos quedamos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y vamos al barrio 31. Sí, sobre todo en el barrio 31, donde las autoridades porteñas de Desarrollo Social me están diciendo que no hubo evacuados, pero sí las imágenes que vas a ver son tremendas. Hubo una inundación que duró cerca de hora y media. Por lo que a mí me contaban, estaba empezando a bajar el agua, pero mirá lo que es la imagen. Claro. Eso fue la 31 este mediodía. Lo que pasa es que el tamaño que ha tomado el barrio 31, la cantidad de crecimiento de casas, hace que necesiten cloacas. Se ha intentado, hay una obra de cloacas en la parte más antigua de la 31, pero se ve que no hay. Pero no da abasto. No da abasto. Es agua, es cloaca, lo y de además, metal. Que esto no fue excluyente de la 31, que quede claro. ¿Viste cuando, seguramente les pasó caminando hoy, La mugre que hay en la calle? Claro. Se empiezan a tapar. Tapa los pluviales. Y a la velocidad se empezaron a tapar. Y esta fue la imagen. Mirá lo que fue la inundación. Insisto, a mí las autoridades me dicen, evacuados no tuvimos. También dejemos el detalle no menor. Mucha gente no se va porque claro, hay delincuente que está esperando que te vayas para salir a robarte todo. Es que fueron 130 milímetros de agua en algunos lugares, 150 en otros lugares. Y atención con esta información, Miriam, porque va a volver a llover, por lo menos de cara hasta la madrugada. No es que esto se terminó y que tiene que drenar. Pueden venir nuevas lluvias. Absolutamente, Soledad. Y fíjate aquí en el mapa. Todavía tenemos la posibilidad de algunas precipitaciones. ¿Dónde? En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, incluida la capital federal. También, por supuesto, el área de La Plata y el Gran La Plata. Ahora se produce un mejoramiento temporario. La nubosidad se está desplazando hacia el Río de la Plata. Sin embargo, todavía hay un resto de nubosidad allí en la zona central bonaerense que va a avanzar en horas de la madrugada y podría provocar alguna precipitación más. En estas condiciones, cada milímetro de lluvia, Soledad, cuenta. ¿Después de esto viene el frío, Mimi? Baja la temperatura, Rolando, baja algunos grados. Mañana la máxima estará en el orden de los 15 grados aproximadamente, una mínima en el orden de los 7 a 8 grados. Eso va a ser el rango de temperatura y se va a mantener en ese rango los próximos días. Pero también vamos a tener una secuencia de vientos muy fuertes. Esto seguramente lo comenzaremos a notar mañana en la ciudad de Buenos Aires y el norte bonaerense y también el próximo sábado con fuertes vientos. La información es urgente. Cayó Nahuel Vargas. ¿Cuánto tiempo hablamos de Nahuel Vargas? El último prófugo en la búsqueda de los responsables por el asesinato de Pérez Algaba. Nahuel Vargas, justamente Martín, quien acompañó en todo momento a Maxi Pilepich. Exactamente, uno de los principales acusados junto con Pilepich acaba de ser detenido. Estamos terminando de chequear dónde fue la detención y cuando decimos acaba de ser detenido, es realmente, hace algunos minutos nada más. Hace un par de días nos preguntamos cómo es posible que se hubieran ido y terminaran prófugos. Bueno, no les duró mucho. También decíamos, no van a durar mucho. No van a durar mucho, sobre todo, y esto lo decía ayer Nahuel Suárez, porque Vargas no tenía dinero, no tiene estructura para estar prófugo. Por lo tanto, en algún momento indefectiblemente iba a caer. Bueno, ya no quedan más prófugos en esta causa. Acaba de ser detenido Nahuel Vargas y recordemos que hoy más temprano, al mediodía,
fue detenido el comisario Córdoba. Claro, que le da, a ver, que le da a esto el tinte policial del cual venimos hablando desde comienzo. Es una banda en donde fuimos repasando el rol de cada uno, pero el factor policía era un factor aparte y de hecho con la detención de Córdoba se comprueba. Se comprueba. Y fíjense este cuadro, este esquema para poder entender el rol de cada uno, que si no lo hacemos de esta manera es muy intrincado entenderlo porque realmente es una causa que tiene distintas ramas, distintos... Igual como siempre te digo, tanta gente para matar y descuartizar a una persona. Sí, exactamente. Y todos los que aceptaron participar. Sí, todos los que aceptaron participar y en algunos casos, como el caso de Contreras, por 100.000 pesos, según declara él mismo. Pero, por supuesto que el principal... acusado es Maximiliano Pilepich. Fue detenido ayer, nosotros lo contamos, está acusado de homicidio cuádruplemente agravado. Igual se arruinó la vida. Sí, por supuesto. El que acaba de quedar detenido, Nahuel Vargas, amigo de Pilepich, se cree que son las dos personas que estaban en el campo Renacer de General Rodríguez al momento del asesinato. Uno de los dos, según cree la justicia, accionó el gatillo dos veces para matar a Pérez Salgado. ¿Pilepich tenía antecedentes penales? ¿Vargas tenía antecedentes penales? No, aparentemente no. Vargas no tenía antecedentes penales. Pilepich sí. Recordemos que era un empresario, un hombre que construía ahí en Zona Oeste. Sí. Hay mucha discusión y mucho rumor urbano sobre como cuántos contactos políticos tenía como para lograr exenciones inmobiliarias, exenciones al código, a los códigos urbanos de cada uno de los municipios donde trabajaba, por ejemplo, el campo en Renacer. Digamos que esa antena en Renacer hacía que era raro ese loteo, ¿no? Alguien lo aprobó. O sea que era un hombre poderoso. No estamos hablando de una persona marginal. Es un tipo con mucha guita que andaba en autos de altísima gama que un día para no pagar una deuda, por lo menos esto es lo que piensa la fiscalía, organizó a toda esta gente para matar y descuartizar al tipo al que le debía plata. Ni más ni menos. Por lo menos esa es la teoría de la fiscalía. Nosotros lo que hacemos acá es reproducir lo que cree la fiscalía y es eso que mencionaba vos, Rolando. Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas, Fernando Carrizo, amigo de Pilepich y empleado de Pilepich, que junto con Luis Contreras, que es el hermano de la mujer trans detenida primariamente en el crimen, serían, según cree la justicia, los encargados de haber descuartizado el cuerpo. Ni más ni menos. O sea, ellos hicieron el trabajo sucio. Sí. Eso es lo que cree la fiscalía. ¿Qué contó Luis Contreras? Que había tenido una causa en el 2004 con Pilepich por robar y desguazar autos. Que él no desmembró el cuerpo, sino que fue una ayuda cuando el cuerpo ya estaba desmembrado. Él cuenta en su declaración, que ahora la vamos a repasar en un rato, que llega Pilepich, le dice, necesito que me ayudes a tirar unas bolsas, que la tengo en el baúl del auto. Una bolsa. Difícil, ¿no entendés? ¿Qué es lo que pesa tanto y sangra? Abren el baúl y el propio Contreras dice, ahí es cuando vi una mano y me asusté y le dije, no, yo no te voy a ayudar a nada. Bueno, pero ayúdame de alguna manera. Bueno, te doy una valija nada más. Y esa, según Contreras, es la valija roja en la cual apareció. En la valija estaban los documentos de los hijos. Estaban los documentos de los hijos. Pero ¿qué pasa? Luis Contreras declara dos veces en el expediente. Nosotros lo dijimos. La primera declaración la hace frente a la DDI, a la Departamental de Investigaciones. Confiesa ahí, no solo que participó, sino que confiesa que él descuartizó el cuerpo. Y la DDI no lo detiene en ese momento, lo deja caminar y luego lo detiene. Cuando declara ante el fiscal, cambia su versión y dice, no, yo no descuarticé el cuerpo. Yo en realidad lo que hice fue simplemente entregar la valija porque el cuerpo estaba descuartizado. Ante la policía, cuando le van a preguntar, dice, sí, yo lo descuarticé y no queda preso ahí mismo. Sí, es raro. Pero cuando vos... Es esto, lo dejan caminar a ver qué error comete. Sí, a ver con quién llama y con quién habla. Igual, ¿qué más grave duró 48 horas hasta que se produjeron las detenciones? ¿Qué más grave puede decir que yo descuarticé un cuerpo? Claro. Como que se corrieron un poco los parámetros del delito. Sí, pero bueno, este fue caso, la estrategia, ¿no?, que evidentemente utilizó. Volvamos a la figura de Horacio Córdoba, que es otra de las personas que quedó detenido hoy. Porque esto es lo que decíamos nosotros también. Si vos querés cometer un crimen grande, complejo y tenés plata, siempre aparece un policía. Sí, exactamente. Horacio Mariano Córdoba, a quien le dicen Mariano, en realidad, por el segundo nombre, digo, como para hacer esta aclaración.
comisario de la policía de la ciudad de Buenos Aires, seriamente implicado. ¿Por qué seriamente implicado? Porque el teléfono que usaba Maximiliano Pilepich se lo dio Córdoba. Esto reconocido por el propio Córdoba. Hoy dijo, sí, efectivamente, le di el teléfono. Después él hace toda una explicación de por qué le dio el teléfono. ¿Y por qué ese teléfono fue importante? Porque es el teléfono con el que hablaba Pilepich, no se arrastraba, en las horas en las cuales se cree que se cometió el crimen. Era como un teléfono especial. Ahora, nosotros ayer escuchamos a un abogado allegado a Córdoba que decía, cuando hable Córdoba, no solo va a quedar desvinculado, sino que poco más que le van a agradecer el caso. Cambiaron las cosas. Doy simplemente un adelanto de esto que vos mencionás, Sole, que es lo que declaró hoy Córdoba. Córdoba dice, yo soy amigo de Pérez Algaba, de la víctima. A Pilepich lo conozco hace solo 2 meses. Y Pilepich me contó que tenía problemas con su familia y que se quería, que tomaba 10 pastillas antidepresivas y que hasta pensaba en matarse. Entonces, organicé una comida entre Pilepich, el día anterior al 18, el 17, organizé una comida entre Pilepich y un psiquiatra amigo. Y el psiquiatra amigo le recomendó a Pilepich que deje de usar su celular, porque lo que lo estaba agobiando era su teléfono celular. Entonces, el psiquiatra le dice a Córdoba, ¿no tenés un celular para prestarle a Pilepich? Y por eso Córdoba le entrega ese celular a Pilepich. La versión de Córdoba. Es eso, es la versión de Córdoba. Y después explica a Córdoba por qué aparece junto a Pilepich en la madrugada del 19. Y la explicación es que siempre se juntaban a esa hora. Y que Pilepich no le dijo que había, que por supuesto que había tenido, que había cometido un crimen ni nada por el estilo. Que siempre se juntan a la 1 de la mañana en esa zona. Está bien, pero el celular, ese celular que le dio Córdoba aparece siempre al lado del celular de Pilepich. Sí. Porque No, lo tenía Pilepich, ese celular. Claro, pero aparecían juntos, incluso hasta el lugar donde lo llevan a Pérez Algaba y apaga su celular. Claro, sí, por supuesto. Lo que dice Córdoba es, yo nunca fui al campo Renacer. Yo siempre estuve en las inmediaciones, pero siempre nos encontrábamos a esa hora, dice Córdoba. No fue por nada en particular. La defensa de Córdoba va a ser difícil, va a ser complicada, que está a cargo del doctor Roberto Cazorla. Difícil explicar toda esta situación. Hoy Córdoba declaró y quedó detenido. Exactamente. Detención que ya estaba pedida. Porque uno podría pensar, bueno, habló, declaró, no fue convincente y lo detuvieron. No fue tan así. La detención estaba pedida y ordenada desde el día anterior. Como sabían que se iba a presentar, una vez que termina de declarar, el fiscal le dice, mire, yo pedí hacer su detención por segunda vez. La primera vez me la denegaron, esta vez me la aceptaron. Usted queda detenido. Bueno, y en minutos nada más te vamos a contar las declaraciones. Obviamente hay un montón de información que se va filtrando, que nosotros te adelantamos desde el día número 1, pero ahora está en la causa las declaraciones de los detenidos. En minutos te las contamos. Y si necesitas un extra de energía, un plus de belleza y salud, probá 102 Mujer, una fórmula exclusiva para potenciar mejor tu mejor versión. 102 Mujer, mira. ¿Qué le aporta una cápsula de 102 Mujer a tu día? Un extra de energía, un plus de belleza y salud. 102 Mujer, una fórmula exclusiva que brinda un extra de energía y potencia tu mejor versión. 102 Mujer, pensado para vos, pensado para la mujer. Este es el mes para elegir Canon, el colchón, para disfrutar todos tus momentos. Siempre hay un Canon ideal para cada uno de nosotros. Descubrí los nuevos modelos de Canon y sorpréndete. Yo disfruto en mi Canon. Siempre es Canon mi colchón y Canon es mi colchón. Hace instantes se acaba de conocer la muerte de Mariano Caprarola, quien es, era un diseñador que había sido víctima del cirujano Aníbal Lotocchi. En instantes, los detalles. Para terminar con la tos, naturalmente, Expectosan hierbas y miel. Para los más chiquitos, Expectosan pediátrico. Para la tos con flemas, Expectosan Extra Forte 200. Para la tos seca, Expectosan antitusivo, el de la lunita. Y en sobrecitos individuales, Expectosan té caliente. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Para los dolores de la artrosis, Artrostop té caliente. Para los calambres, Artrostop calambres con o sin azúcar en sobrecitos. Para la reparación de tus cartílagos, Artrostop colágeno C+D y Artrostop Flex. Y para aplicar directamente sobre la zona del dolor, Artrostop Rolón. Artrostop, y seguí disfrutando de la vida.
mi casa, es mi canal, es América. Siempre en vivo y siempre con vos. Paren todo, Black 70 en Somier Center. Aprovechá hasta agotar stock 70% off y hasta 18 cuotas sin interés en las mejores marcas internacionales. Además, contamos con especialistas en descanso y envíos gratis a todo el país. Descansá en Somier Center. Como tener la piel en llamas. Así describen las personas el herpes zóster. Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zóster en su cuerpo. Si tenés 50 años o más, consulta con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zóster. A veces siento que no me pasa el aire. Vivo en tensión. Me pasa que empiezo a transpirar. La ansiedad es un mecanismo adaptativo que nos pone en alerta ante distintas situaciones. Nuestro cerebro reacciona como si estuviésemos en peligro. Harmonil te puede ayudar a aliviar tu mente y a restaurar tu tranquilidad. Proba 2 semanas con Harmonil. Con Harmonil no estás solo. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. ¿Ya probaste el nuevo serum de vitamina C de Garnier? 8 de cada 10 personas dicen que es su favorito. Su combinación de activos con vitamina C reduce las manchas. Y deja mi piel súper luminosa. Está aprobado por Cruelty Free International. Y testeado con dermatólogos. Prueba el serum de vitamina C de Garnier, naturalmente. Poliana por la noche, Poliana en la mañana. Jabón de tocador, líquido, shampoo, acondicionador, antitranspirantes y mucho más. Poliana todo el día, Poliana te acompaña. Poliana te acompaña. Probá Harpic Baño Sarro y Manchas Difíciles. Superior eliminando sarro y óxido de las diferentes superficies gracias a su fórmula con ácido. El poder de Harpic para todo tu año. Llegó Betson a la Argentina, el líder mundial en apuestas deportivas. Jugá, divertite y ganá. Retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en betson.bet.ar y empezá a jugar con los grandes. Betson, tu sitio de apuestas online. Pampa presenta Messi 10 by Cirque du Soleil. Un show espectacular para homenajear al más grande de todos los tiempos. El que nos hizo llegar a lo más alto y nos regaló a los argentinos una alegría infinita. Gracias eternas por el talento, por la humildad, por el ejemplo, por la energía. Pampa Energía, sponsor oficial de Messi 10, by Cirque du Soleil. ¿Nosotros? Sí. ¿Qué le aporta una cápsula de 102 Mujer a tu día? Un extra de energía, un plus de belleza y salud. 102 Mujer, una fórmula exclusiva que brinda un extra de energía y potencia tu mejor versión. 102 Mujer, pensado para vos, pensado para la mujer. Gentleman Society. Not a place, a state of mind. Come and join us. Gentleman Society, the new fragrance, Givenchy. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Hoy en Noche al Dente, Emanuel Orbilar. Noche al Dente, 22:15, solo en América. No se te cae una lágrima. Pero qué secota que sos. Y bueno, yo soy así. Prueba con Coltex Hidra. Coltix Hidra, lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltix, ojos frescos, siempre.
pickup raza fuerte puede enfrentar lo imposible. Ford Ranger nueva generación. Que venga lo imposible. Para brillar, lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish. El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos, aún después de 50 lavadas, sin amarillentarlo. Remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta. Con Vanish, dale más vida a tu ropa. Cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí. Estamos a un Milka de distancia. Milka. El sabor de la ternura. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor toma Strepsils, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Actúa en tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils Intensive. Mirá, Rómulo, los muchachos te están terminando Roma y en un solo día, ¿eh? ¿Terminando? A este ritmo nunca van a terminar mi Coliseo. Y es que nos quedamos sin Red Bull. Sin Red Bull no hay alas. En Frank, el pueblo de Milkaut, nos da mucho gusto compartir momentos de verdadero sabor. Como el de nuestro cremato. Con su textura tan cremosa, ideal para untar y cocinar, gracias a su toque extra de crema. Milkaut, mucho gusto. Cuenta la leyenda que para pedir 100 gramos de fiambre del bueno, la gente se acostumbró a pedir 100 de Paladini. Ahora que Paladini cumple 100 años, la frase tiene más sentido que nunca. 100 de Paladini de buenas mesas y de poner todo sobre la mesa. 100 de buenos días, de buenas tardes y de buenas noches. 100 de buen pique y de buenas picadas. 100 de buenas historias que recién comienzan. 100 de Paladini, 100 del bueno. 100 años del bueno, 100 años de Paladini. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. No hay mejor momento del día que cuando comes una copa Danett Caramel Macchiato. Una deliciosa capa de postre sabor café y otra de crema La Serenísima que te danetizan y te transportan por completo. Un sabor único que te... Danett te transporta a otra dimensión. Estás para algo dulce. Estás para un Danett. El sol te pega en la cara. Vamos a encender. Fuego otra vez. Así el invierno lo vamos a recordar. Mi deseo es volverte a visitar. Dermagloss Facial Ultra. Ultra hidratación. Ultra firmeza. Ultra volumen. Ultra estructura. Tu vida tiene momentos. Tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Hay momentos que querés que duren para siempre. Y otros más difíciles. Existen muchas maneras de darles lo mejor. Por eso, cada Nutrilon 4 cuenta una historia. Tommy aprovecha cada vasito para no desprenderse de sus brazos. Lara lo hace simple y se queda en buenas manos. Iri y Cata comparten todo porque tienen un aliado para siempre. Nutrilon 4 tiene una fórmula avanzada con inmunonutrientes, prebióticos y posbióticos que refuerzan el sistema inmune y ayudan a una fácil digestión. Logrando así acompañar cada historia, que es única. Nutrilon 4, tu vida, nuestra ciencia. Apura la mamá, los pibes.
Queso La Serenísima Clásico, un clásico de tus mañanas. ¿Sufrís de irritación en tus axilas? Probá el nuevo antitranspirante Dove Men Care con un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. Dove Men Care, 72 horas de protección sin irritación. ¿Tu antitranspirante irrita tu piel? Probá el nuevo Dove Men Care con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. Y Melatol Plus quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores natos. Cabeceadores naturales. Si van a cabecear, cabeceen la almohada. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Informaciones de último momento, murió Mariano Caparrola. Realmente hay mucha conmoción. Ahí lo ves en pantalla, es una persona de los medios, es una persona que incluso si bien todavía no se han determinado con exactitud los motivos en parte médico de causa de muerte, se sabe que hace tiempo lidiaba con problemas de salud que tenían que ver con una intervención estética con Lotoki. Y él mismo se encargaba durante todo este tiempo de hablar de las consecuencias en su propia salud. Por eso la conmoción. Una intervención. Estaba trabajando sobre esto, Dani, y ahora esta noticia de muerte. La información que llegó apenas empezábamos el noticiero, el fallecimiento de Mariano Caprarola. Se había internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico precisamente para hacerse una operación que tenía que ver con unas piedras en los riñones. Y ya sabemos que buena parte de los pacientes de Lotoki tuvieron problemas renales, insuficiencia renal, y por eso hay que decir, bueno, hay que sumar 2 más 2. En cualquier caso, las intervenciones de Lotoki no colaboraron a su cuadro renal, menos que se puede decir. La información, por lo menos concreta hasta el momento, y hay que ser cauteloso porque es información que va llegando de a poco. Pero, por ahí arrancó Silvina Luna también, está esperando un trasplante de riñón. De la misma manera, la operación de Mariano Caprarola fue en el 2010. Hace un par de años atrás, Mariano ya había empezado a denunciar a Aníbal Lotoki por ¿qué le había los hecho problemas? En concreto. Una operación de glúteos donde le había injertado o le inyectado el famoso metacrilato. El mismo producto que le habría inyectado a Silvina Luna. A mí lo que me llega como información es que en la intervención misma que le estaban realizando en el día de hoy en el IADT, sufrió un shock hemorrágico, lo que le provocó un paro cardíaco y evidentemente a partir de ahí no pudieron hacerle el trabajo de resucitación y salvarle la vida. Digamos que esta muerte llega en un día particular porque el Tribunal de Casación acaba de decir que Lotoki no puede volver a operar. Recuerden que nosotros cuando empeoró el estado de salud de Silvina Luna decíamos, ¿cómo es posible que este señor siga operando? Tenía su instituto abierto, se jactaba de que cada vez que lo acusaban tenía más clientes. Bueno, el Tribunal de Casación dijo que no puede volver a operar. Él había apelado un fallo que había emitido un juez diciendo que no podía volver a operar, apeló, la Cámara de Casación le dijo no puede volver a operar, y en un día también donde empeoró el cuadro de salud de Silvina Luna. Y sumamos, Mati, te sumamos porque, a ver, estamos dando esta información y pensar que Mariano fue un portavoz de esta causa durante todo este tiempo y ahora con los mismos elementos esta noticia que no la esperaba nadie. Es una persona que acaba de cumplir 49 años, muy joven. El sábado 12 de agosto cumplió 49 años. Tenía una vida por delante, siempre hablaba de lo que quería proyectar a nivel familia, pero si nos fijamos un poco en las últimas etapas que él hacía pública en relación a su persona, él ya venía notando cierto clima de tensión y angustia. Tiene que ver con posteos que hacía en redes sociales, últimos 3 posteos donde hacía referencia a La Paz, un posteo que hablaba de lo mal que se sentía, pero algo que me llega acá al celular ahora tiene que ver con información
que generó también en su grupo cercano. Hablamos de La Jaula de la Moda, ese programa donde era productor, donde también estaba participando. Están destruidos. Impactó a todos. Están todos. Nadie esperaba esto. ¿Por qué? Claudio Cosano está yendo en este momento a la clínica. Bueno, Cosano destruido. Y Kavak también, porque todos sabían que Mariano tenía esta situación delicada, pero no estaba pasando el peor de los momentos. Al menos él manifestaba que tenía mucha fuerza, mucha energía. No es que uno venía siguiendo un tratamiento día a día de él, porque no lo hacía público. Y ahí está la situación donde impacta. Claro, por ahí él no se lo comunicaba a sus compañeros. Esto que dice Matías Andy de las redes, ¿lo tenés? Sí, justamente acaba de postear La Jaula de la Moda, que es la cuenta de Instagram del programa donde él trabajaba, y dicen, un golpe impensado, un golpe injusto, te recordaremos siempre con tu hermosa energía, alegría y amistad. Y, por supuesto, piden justicia también, le mandan besos a la familia y acompañan, y también famosos. Porque lo que pasa es que la sustancia, de la moda. La sustancia es tan tóxica que ni siquiera se puede predecir cuándo va a lastimar. Ahí está el punto, es una bomba de tiempo. Bueno. De golpe explota. Viaja por la sangre, porque se mete, pasa la sangre, el metacrilato, y andás a ver dónde te lastima. Recordemos que en el caso hay cuadros diferentes. Claro, recordemos que en el caso de Silvina Luna, ella había empezado con una hipercalcemia. Le producía, se le subía el calcio al cuerpo, eso le producían las piedras en los riñones, y a partir de ahí fue el tránsito de todos estos años hasta llegar a esta situación crítica que está viviendo, fíjate, hoy internada en terapia intensiva en el hospital italiano. Fíjate cómo toma forma este bomba de tiempo. Nosotros hace unos meses teníamos acá a pacientes de Lotoki hablándonos de esa desesperación de sentir que tenés algo en tu cuerpo que mañana te puede apagar. Que a veces lo drenás. Que está infectado, y de repente esta noticia de la propia voz de una de las personas que más se metió a contar su experiencia con Lotoki. ¿Qué decía en concreto lo que le había pasado a Caprarola? Bueno, a ver, Caprarola en cierto modo él lo que decía es que un amigo, porque él se manifestaba como un amigo en relación al vínculo que tenía con Lotoki. ¿Él es amigo de Lotoki? Sí, en un principio fueron amigos, y él lo decía públicamente: yo no puedo creer cómo un amigo me inyectó veneno. Se entiende, ¿no? Bueno, lo que decía su propia expareja también. Pamela Sosa dice, era mi pareja, la persona que más me tenía que cuidar, y me inyecta esto. Y ahora estoy conversando también con quién, que le escribí recién y me está respondiendo, María José, la mujer de Lotoki, que muchas veces es la vocera de la información en esta etapa tan difícil, donde está en el ojo de la tormenta este cirujano, ¿no? ¿Qué me escribió? No estamos trabajando, no estamos hablando con nadie, estamos alejados y cuidándonos. Esto me lo dijo el 10 de agosto, le escribí recién sobre Caprarola y estoy esperando a ver si hay una respuesta, porque seguramente todos los ojos van a estar orientados a la figura de Lotoki nuevamente. No pueden trabajar, pero no voluntariamente, sino porque hay un fallo que le impidió volver al ejercicio de la medicina, y ahora lo acaba de confirmar hoy la Cámara de Casación, que rechazó los planteos de nulidad, o sea, las apelaciones que había presentado a ese fallo. Hace un tiempo atrás, Mariano había hecho una entrevista, yo lo he visto y de hecho lo conozco. Me toca muy de cerca, además, porque lo conozco hace 25 años a Mariano. Me duele mucho lo que está sucediendo, pero en una de las tantas entrevistas que dio, dijo que se salvó de quedar paralítico, obviamente en una intervención que tuvo para tratar de sacarse ese líquido. Lo que decía era, tuve una hipercalcemia, gracias igual a Dios me pude operar. Exactamente lo mismo, por eso te estaba diciendo que es casi como el mismo camino. A ver, espera, vamos a preguntarle al doctor Rodrigo Salemi, ¿es una víctima más de Lotoki, Caprarola? A ver, es demasiado arriesgado hacer una afirmación así, porque sabemos que acaba de fallecer, por lo que se acaba de conocer, por un shock hemorrágico, ¿sí? Después de un procedimiento para intentar extraer justamente los cálculos a nivel renal. Los cálculos a nivel renal, como lo venimos sabiendo a consecuencia de lo que le está pasando a Silvina Luna, yo tengo una persona muy conocida que también fue tratada por Lotoki de esta misma manera, con la inyección de lo que todavía no se termina de saber si es polimetilmetacrilato o el xilosano, que es otro agente. Claro, no se puede estudiar una enfermedad, prótesis de cadera. Claro, ni siquiera se puede considerar una enfermedad porque no está prescripto en los manuales médicos, porque se supone que esto no te puede pasar, no te pueden inyectar algo así. No, de hecho, todas las sociedades científicas salieron justamente a repudiar la utilización de estos elementos, ¿sí?, en gran cantidad, como se hacía para la remodelación glútea. Se puede utilizar en muy pequeña cantidad para otro tipo de procedimientos, pero no en esta cantidad para la remodelación de alguna parte del cuerpo. El gran problema es que
Este elemento produjo granulomas. Estos granulomas empezaron una modificación del metabolismo del calcio que hace elevar el calcio a nivel sanguíneo. Esto se deposita en los riñones. Y te arruina los riñones. Esto es lo que produce los cálculos. Exactamente, Rolando. Ahora, te produce la insuficiencia renal porque el riñón no drena bien la orina. Rodrigo, yo no puedo dejar de pensar en esta figura de la bomba de tiempo que manifiestan todas las personas que se atendieron con Lotoki, una cosa que te puede explotar de un día al otro. Y en este caso, este chico muy, muy saludable, que incluso su entorno dice no estaba pasando por uno de sus malos momentos, estaba bastante sí. bien con tratamiento. ¿Esto es así? O sea, ¿se les inyectó algo que mañana pasado los apaga y viven con esa bomba de tiempo? Es que los síntomas son muy solapados y cuando empiezan a surgir, empieza toda esta cadena. Vos fíjate que él mismo declaró que ya tenía una insuficiencia renal. A ver, por suerte para él no llegó a entrar en diálisis, pero todos sabemos que la insuficiencia renal se puede controlar hasta cierto grado. Cuando no se puede controlar, se eleva sustancialmente los niveles de los que son los marcadores renales, la urea y la creatinina, y terminás entrando en diálisis. Y otro punto más, ¿no? Para entender, una persona que se tiene que exponer a estas cirugías reparadoras de la salud, lamentablemente, para sacarse esos productos, también se expone a una intervención quirúrgica. Complicada. Donde el corazón responde de diferentes formas, porque ahí cualquier persona claro. puede sufrir una descompensación, ¿no es así? Sí, claro, por supuesto. A ver, es un procedimiento quirúrgico necesario para extraer un cálculo. Pero, si a ver, alguno, Rodrigo, corregime si me equivoco, de pensar, pero sí. en teoría no es que los cálculos no se operan solo si son muy graves. Bueno, es que muchas veces estos cálculos producen obstrucción del tracto urinario y la orina es un elemento estéril. A veces pasa de que debido a esta no circulación de la orina por donde debe circular, se van generando microorganismos, se van acumulando bacterias. Muchas veces es una urgencia. De hecho, a mí me tocó presenciar, acompañar a una persona muy, muy cercana con un procedimiento que hubo que extraerle un cálculo renal porque estaba con algo que se llama pielonefritis, que es una infección al riñón muy grave. Y si no se sacaba ese cálculo, terminaba falleciendo. Por suerte se salvó y ahora está, en los próximos días, se va a realizar un trasplante renal debido a este procedimiento realizado por el mismo profesional. Rodrigo, gracias por explicarnos todo esto. Ya vamos con vos, Andy. Hay un dato que tenés tremendo, es, Dani. Es muy, te digo, la verdad es muy doloroso. Es muy doloroso. Obviamente esto afecta a todo el medio, al espectáculo, al mundo de la moda, donde él se movía más allá de sus amistades, pero familiarmente también tenemos que tener en cuenta, tiene una madre de 91 años. La información que me llega es que hace unos años tenía otro hijo que falleció de cáncer también. Así que en este momento la madre está... Pensar en esa mamá. Hay que pensar un poco en la madre, lo que debe estar sufriendo con esta información, con esta terrible noticia que estamos dando. Es brutal, es brutal. Me está escribiendo ahora justo la mujer de Lotoki, esto es minuto a minuto, y me pone, ¿sabes con certeza de qué murió? Me pregunta. Tiene suerte ella de poder estar cuidándose y resguardándose. Hay muchas personas que no están corriendo esa suerte. Andy, hay una conmoción absoluta, absoluta en las por redes lo que sociales. Está pasando. Todas las personas allegadas, y miren, en este caso, Pamela Sosa ya acaba de poner que descanses en paz, basta de más víctimas de Lotoki. Anamá Ferreira, estoy en shock, viajamos juntos, la pasábamos súper, Dios, qué tremendo, maldito veneno en el cuerpo, cuánto mal, buen viaje, te extrañaremos mucho. Benito Fernández, el mundo de la moda, te voy a extrañar, siempre tu buen humor y generosidad están posteando ahora. Luli Salazar, qué injusto despedirte de esta manera, tan joven, talentoso, alegre, con tantas ganas de vivir, tantas risas juntos, ojalá sea justicia y que no haya más víctimas como vos, amigo, te voy a extrañar. Unos bueno, lindos mensajes sentidos en las redes sociales. Y una noticia que obviamente de la cual vamos a hablar durante muchos días, se acaba de conocer la muerte, se acaba de conocer la muerte y por supuesto que es momento de dolor y de respeto ante lo que está pasando a la familia de Mariano. Otra vez inundaciones, otra vez en la ciudad de La Plata. Las comparaciones son odiosas y no vale la pena
entrar en ese tipo de comparación de responsabilidades políticas. Lo que sí hay que comparar es el drama de la gente. Y vamos a ver si podemos ayudar a alguien. A ver, que podemos una manito acá. ¿Muchas personas ya? No, ya sacamos dos nomás. Recién vinimos a dar una mano y tu hermano. Pero empezar de nuevo, no nos queda de otra. ¿Qué llevas en la bolsa? Una bolsa de... con... ¿Pudiste rescatar? Ropa, sí. Mucha gente que no quiere salir. Miedo que le roben. Arriba bueno, los techos. Arriba los techos, gente también que tiene hasta el agua hasta la cintura. Tiene el agua casi hasta el cuello. Sí, nosotros metimos un gastón recién. Un peligro. Un peligro, y no cortan la luz, que llaman de lado a alguien. ¿La gente se quiere ir o quiere quedarse? No, se queda la gente, hermano, se queda. Se van a turnar para dormir. ¿Y sí? Por miedo que crezca el agua. ¿Y sí? Ya sacamos dos personas, pero... los otros no quieren salir. A las 3 de la mañana tuve que salir corriendo con mis hijos porque me llegaba el agua hasta acá. Y fíjate, no, mamá, pará. No, no me quedó nada, me pasaron los vecinos recién porque salí empapada hasta acá hoy a las 3 de la mañana con mis hijos que están unos remeritas en short, no tienen que ponerse nada. Y en la ciudad de La Plata está trabajando ahora Ale Puebla. Ale, te escuchamos. Sí, volver a las ruinas, Sole, como esta familia que está intentando ver cómo quedó su casa. En este momento no hay luz, es una oscuridad terrible, hace frío, el agua nos llega más de la rodilla, por momentos recién nos llegaba a la cintura. ¿Pero cómo es posible a esta hora que el agua siga tan alta, Ale? No, ahí no va a bajar, Rolo, porque esto, el desagüe de esto es uno de los peores que puede haber. Pero estaba en la interna, Diego. Mirá, Rolo, miren lo que es esto. Miren el freezer. La señora se está enterando en este momento cómo quedó su casa. Señora. No puedo. Tranquila. ¡Otra vez! ¡Otra vez ver todo esto! Acabo de ordenar toda mi casa, comprar otro mueble otra vez. Mira, cómo tengo todo otra vez acá. No puedo. No puedo. Bueno, es duro, Rolo. Lo que lo vivimos es... esto es un freezer. Sé que es cortita la salida, pero... mire, esto es un freezer lleno de comida que la gente compró para ahorrar. Está flotando. Sí, flota. La señora, usted ayuda a los niños, le da de comer a los niños acá que son pobres. Ayuda a mucha gente. Sí, mucha gente. ¿Quién la va a ayudar a ella? Ahora que me abastece con la cosa. ¿Quién crees que te puede llegar a ayudar ahora? Oye, no sé, porque está atado de pie y mano ahora. Esto, la señora. 12 y... 95 y 96. 12, 95 y 96. Aquí funciona un comedor para niños. Mire un merendero. Mirá lo que es esto, Rolo. Te voy a mostrar otra imagen fuerte. Mirá hasta dónde me llega el agua a mí. Estoy en el cocina-comedor de la casa. Esta es la heladera, Rolo. Mirá, que es de barco, es un barco. Claro. Sí, y me grita, está llena de mercadería, y es verdad. Estaba llena de mercadería, porque mirá la parte de la heladera. Mostrame esto, mirá. Miren esto. Qué duro ver esto otra vez, Ale. Qué duro debe ser para los vecinos, qué duro para todos los que tienen frescas las imágenes de 2013. Y qué desesperación. A ver, Ramón, te quiero sumar y preguntarte... ¿qué explicación hay, no? Que estemos contando una situación parecida 10 años después. La explicación, que las obras se hicieron, pero que no alcanza por la cantidad de lluvia que cayó en el lapso de 2 horas. Esa es la explicación. Bien, pero a la vez del 2013 habían caído 500 milímetros. Estoy de acuerdo con vos. 130. Y ahora cayeron 130, a lo sumo 150. Si vos me preguntás a mí, me decís, ¿qué explicación te dan? Te dicen, es la cantidad de agua que cayó. Me preguntás... ¿alguien va a llevar a esta gente? Ni provincia ni el municipio todavía saben qué hacer, si va a haber un subsidio o si no. Y a esta hora lo único que te dicen es, llovió demasiado. ¿Cuántas horas hicieron? Sí, claro. Las que pudimos. Y un día llueve, sí, claro, un día llueve. Hay que estar preparado para ese día. Ale, ya volvemos, porque donde también llovió es en Ciudad de Buenos Aires y ahí estamos trabajando con Sorbo, con Gonzalo Sorbo. ¿Cómo estás, Gonza? Buenas tardes, Soli, Rolando y a todos los chicos que están en el piso. En este momento estamos en el barrio Mujica, Soli. Recién Ale lo mostraba desde otro lugar. Lo que pasa en este sector es que todavía los vecinos no pueden sacar toda el agua que quedó de la gran tormenta
y te tienen que manejar de esta manera, pasar por diferentes lugares con madera para no mojarse. Lo que pasa aquí, estamos recorriendo el barrio con Jorge, y lo que me explica es que el problema de este sector son los desagües. Donde los sí, el problema es que se invirtió mucho dinero para urbanizar el barrio 31, Se invirtió mucho dinero, mira, Rolo, y del otro lado tenemos una imagen donde la pared demuestra hasta dónde llegó el agua hoy y cómo era esta calle hace unas horas aproximadamente, porque Jorge empezó a trabajar en los desagües. Jorge es un vecino de aquí del barrio. Empezó a trabajar en los desagües aproximadamente a las 4 de la tarde, donde hay lugares que todavía no pueden sacar toda el agua que produjo esta lluvia. Mirá, vení Nico. A ver, mostrame bien el límite, la marca del agua, Gonza. Claro, mirá, claro, te voy a mostrar la marca del agua y te voy a mostrar que estoy viendo que todavía hay vecinos que están trabajando en la puerta de sus casas con secadores, pero la marca del agua llega hasta la altura de la ventana. Si lo podés comparar conmigo, es a la altura de mi cintura. Todavía, claro, quedan algunos sectores con un poquito más de agua, los vecinos pasan donde colocan pallets, madera, como pueden para que el agua no lo siga mojando. Pero mirá lo que recién me acaba de llamar la atención, que tenemos una casa abierta y hay, mirá, está el secador en la puerta, porque directamente cuando llueve ya saben que se va a inundar. Entonces lo dejan en este sector, todavía hay agua dentro de la casa, y así es como se manejan los vecinos. Vení, Nico, vamos a seguir mostrando un poquito porque estamos recorriendo el barrio donde tenés calles que ya vaciaron un poco el agua y otras no. Sí, danos un segundo porque es importante en este caso, y mientras vos nos mostrás tu recorrida que es impecable, explicaciones, tanto de ciudad como de provincia, Ramón. Sí. La información es urgente porque mientras estaba discurriendo este noticiero se conoció la detención de Nahuel Vargas. ¿Quién es Nahuel Vargas? El hombre acusado junto con Maximiliano Pilipich de haber sido los últimos dos que vieron con vida a Fernando Pérez Algaba, y uno de los dos, se supone, Martín, que fue el que lo mató. Exactamente, Nahuel Vargas fue detenido en la casa de su madre, en la casa de su... Ah, no había ido muy lejos. No había ido muy lejos. De su progenitora, estoy leyendo textual las palabras del parte policial, en la calle Los Indios, al 2400, en Castelar. Evidentemente no estaba ahí escondido, sino que estaba escondido en otro lugar, pero finalmente terminó yendo a la casa de su madre. Apenas entra a la casa de su madre. Mamá. Sí, probablemente. O porque sabía que lo estaban esperando y fue una manera de entregarse. Nosotros sabíamos que hacía días que se estaba negociando la entrega de Vargas, bueno, probablemente se negoció la entrega y parte de la entrega era que vaya a la casa de su madre y ahí lo detenían. A Pilipich lo terminan encontrando en la casa de una de las personas que sube el video y muestra las dos camionetas, o sea, una persona de Renacer, y a Vargas en lo de su mamá. Yo creo que esto, lo de Vargas... No había mucha intención de fuga real. Yo creo que esto, lo de Vargas, fue más una entrega, que decidió entregarse en la casa de su madre, porque no tiene mucho sentido el hecho de ir a la casa de su madre para esconderse sabiendo que iba a estar toda la policía. A todo esto también se conoció hoy la detención del comisario de la ciudad, porque esto sucedió todo en Provincia de Buenos Aires, sin embargo hay involucrado un comisario de la ciudad, Horacio Córdoba. Este comisario lo detienen, aunque ya se había presentado, lo habían dejado en libertad, ahora lo detuvieron, ¿y qué dijo? Bueno, él dijo, a ver, se lo acusa de darle el celular que estaba usando Pilipich. Atención, no era cualquier celular, porque el hombre era de la parte de comunicaciones de la policía de la ciudad. Y era un celular de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Por eso se sospecha que pudo haber dado algunas ideas de encubrimiento. Es lo que cree la fiscalía. Además, él se encuentra en la madrugada del 19, de hecho hay un video donde están en una estación de servicio. Nosotros acá mostramos el video porque está el Ford Mondeo, que él mismo, que Córdoba, reconoce que él utilizaba. Y además está en la celda del celular. Por lo tanto... O sea, mientras se movían todos con el cuerpo adentro, él participa de uno de esos encuentros. Por lo menos en el horario en el que la fiscalía marca... Como crucial. Como crucial, o el horario donde la fiscalía dice que fue el asesinato. En ese momento, Pilipich utiliza el teléfono que le había dado el comisario Córdoba, habla con el comisario Córdoba y el comisario Córdoba aparece en la escena. El comisario Córdoba tiene sus explicaciones. Se las dio hoy a la justicia.
La detención estaba pedida de antes de que él declare y está ordenada de antes que él declare. Por eso, cuando termina la declaración, le dicen el juez ordenó su detención finalmente y quedó detenido. Con lo cual también se le arruinó la carrera, ¿no? De hecho, ya había sido pasado a disponibilidad. Pregunto antes, para saber cómo es esto. Obviamente, el facilitar un teléfono a una persona de las fuerzas, un teléfono de las fuerzas a una persona, un civil, es gravísimo. Pero esto es lo que la justicia ve o hay algo más que nosotros no sabemos. Por ahora, por lo que hay hasta ahora, es le dio el celular y estaba en esa franja horaria. Ah, bueno. Lo conocía hace edad. A ver. ¿Estaba el celular o estaba él? Porque si estaba él, estaba... Estaba su celular, bueno, estaba él, y aparte él reconoce que él estaba entonces, ahí esa noche. Él, no en el campo Renacer. Él formó estaba parte... Estaba en las inmediaciones. De... Pero él le dio el celular y fue con otro, porque deduzco que el comisario de comunicaciones no se había sin teléfono. No, él le da otro teléfono que no era de él. Pero claro, figuraba nombre del Ministerio de Seguridad. Claro, sí, por supuesto. Y él después se queda con su propio teléfono, Córdoba, que ese es el teléfono donde aparecen las celdas, aparece su auto, justo en la franja horaria en donde... La fiscalía marca como es el horario del asesinato. En ese rango horario, según la fiscalía, lo asesinaron. Aparece un llamado de Pilepich a Córdoba y Córdoba aparece. Esta es una causa que no le falta nada. Papeles truchos, autos mellizos, policías, prófugos que los encuentran, drogas cuando los encuentran, digamos, traiciones. Todos los condimentos. Tiene todos los condimentos. Después, por supuesto, el comisario Córdoba dio sus explicaciones, que la vamos a ver en un rato porque pudimos acceder a la indagatoria, y él trata de explicar por qué le dio el celular y también explica qué hacía esa madrugada ahí. El doctor Cazorla es justamente el abogado del comisario Córdoba. ¿Y se le puede creer ahora? Yo estoy absolutamente seguro. No solamente le creo hoy, le creí ayer... Le creí en la primera versión, a Mariano lo conozco hace más de 20 años. No lo veía hace un montón de tiempo y me llega a través de otro colega que no se dedica al derecho penal. Y ayer en tu programa, que salí por Zoom, te dije, y hoy Soledad hizo el comentario, que iba a ser su declaración, de alguna manera... esclarecedora. ¿Iba a transformar o iba a ser esclarecedora? Sí. De... Nos quedamos un poco con eso, con bueno, que hablaba y poco más que sí, le agradecíamos la resolución. No, no, no. Y no, lejos no, de eso quedó detenido. No, no. Quedó detenido, como bien decía Martín, por una resolución firmada el 16 a la noche. Lo cierto es que lo que se incrimina a Mariano Córdoba por haberle entregado inicialmente un celular, que ese celular le... podría provocar o podría producir una suerte de impunidad, algún túnel donde las antenas no le podrían... Para que no apareciera el celular del propio Pilepich. Claro, bueno, todo eso... ¿Por qué un policía le entrega un teléfono a un delincuente? Es una falta administrativa grave, pero no es un delito. Eso, lo primero que hay que aclarar, una cosa con la pero, otra. Pero está para pensar que era un poco de ingenuidad, que justo queda, va al mismo lugar donde están... distribuyéndose tareas para un crimen. Es que todo eso es lo que pesa es sobre único, esta defensa. Es el único no involucrado. Es que es el único que no tiene nada que ver con el cuadro de situación en el mapa de involucrados. Pero eran, los conocía los dos, porque conocía a Pérez Algaba y a Pilepich. Pilepich. Pero conocía a Pérez Algaba porque era su amigo. Y Pilepich solamente hace 2 meses que se venía frecuentando con mucha asiduidad. Pilepich venía con muchos problemas personales, eso es cierto. Es muy vinculado... Se nota, por lo pronto manejaba mal la ira. Sí. Y, digo, sí, si mandó a matar y descuartizar a una persona... De hecho, hoy hablábamos fuera del aire con Martín que hubo un episodio que está acreditado dentro del expediente donde ya había habido un enfrentamiento con disparos, con armas de fuego, sí, entre Pérez Algaba. Pero ¿qué contó? ¿Y él desconocía esa pelea entre sus dos amigos? No desconocía la pelea de los disparos porque incluso el propio fiscal se lo preguntó. Pero lo que sí conocía era los cambios de ánimo que iban teniendo tanto Pilepich por un lado como Pérez Algaba. ¿Quién es el del Mondeo que está con la camioneta, el auto Mondeo? Es interesante porque hay dos Mondeo. Que otra de las cosas que sorprendió muchísimo... Y me dígame que son mellizos y no, de la sorpresa. No, pero se le pregunta por el de la estación de servicio. El de la estación de servicio es de Mariano Córdoba. Mariano Córdoba dice por qué...
en qué circunstancia, de dónde venía, para dónde va, y en el momento del homicidio que está acreditado que está en su casa, están las cámaras que muestran que está en su casa, el mondeo que está en su casa, con lo cual en dos lugares no se puede estar a la vez. Ya no estaba ahí. Pero, Córdoba estaba importante. En el mondeo, en esas imágenes, en la estación. En las 2 de la mañana del 19 de julio. A las 2 de la mañana estaba. Del 19 de julio, estaba ahí. Estaba y qué hacía explicó ahí? Porque se juntaban a la noche. Porque pero era el policía y se juntaba con un... Estaba a 10 kilómetros de ahí. Pero se juntaba con una persona que entregaba terrenos truchos... Hasta ahí no lo sabía. Metía autos mellizos. Hasta ahí no lo sabía. Y tenía un negocio por delante. Un negocio totalmente lícito que ni siquiera es incompatible con la función policial. Pero un dato que no es menor de hoy. Hoy lo imputaron alternativamente, ya cambia la situación de Mariano Córdoba, por una participación secundaria. Y esto es una novedad que... Como partícipe secundario. Esto es un hecho del día de hoy. Ahora, hay algo, perdón, Roberto, que yo no termino de entender. ¿Qué es lo que dice Córdoba? Que le dio el celular, que lo veía mal y le dio el celular. Que además, ante una llamada a la 1 de la mañana, él va corriendo al encuentro. Y ahora vos no decís que se conocían hace 2 meses. Sí, en sí, solo sí. 2 meses generaba una relación como para que él le entregue un celular de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y que además él lo atienda a la 1 de la mañana y no solamente lo atienda, sino que vaya a su encuentro en una estación de servicio. Van el a mismo su día encuentro en una estación de servicio por todas las razones extensísimas que durante 4 horas explicó. Porque el día anterior también se habían encontrado y una semana anterior también se habían encontrado en el mismo lugar a la misma hora. Entonces, y no había acontecido un homicidio. ¿Qué hacían a la 1 de la mañana en una estación de servicio? Bueno, uno puede pensar que lo estaban planeando. Pilepich, pero si lo pudieran pensar, deberían probarlo. Porque en el esquema del expediente no hay un aporte de prueba. ¿Para qué se encontraban? Porque en teoría, quiero terminar con esta idea. Se encontraban porque tienen una historia en común. Tienen un problema en común con sus hijos, una familia. La verdad que venían encarando el negocio de Renacer porque la idea era comprar el campo de al lado, se encontraron con otros inversores. Hay argumentos. ¿Era socio en Renacer, Córdoba? No era socio. Tenía la posibilidad de cobrar una comisión por la venta del campo, pero no siendo socios. Es decir, en la medida que el campo se iba a vender. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Todo el día estaba en contacto con Fernando Pérez Algaba. Ese es el punto. Córdoba. Mariano Córdoba estaba todo el día en contacto con Pérez. ¿Y cuándo era policía? Durante el día, porque él es ingeniero en sistemas. Él no es experto en telecomunicaciones. Porque nos está describiendo todo un itinerario, se encontraba a las 2 de la mañana con uno que ve autos mellizos. ¿Cuándo era policía? ¿Cuándo cuidaba a la gente? De día. No, pero él no cuida a la gente. Nunca fue policía de calle. Era policía prestaba servicio para proteger a la gente. No, pero para el Ministerio de Seguridad, no para la policía. Era el Ministerio de Seguridad y Justicia de la ciudad. Yo creo que el ámbito administrativo seguramente lo va a perseguir y a fondo. Ahora, el ámbito criminal, ¿qué tipo de aporte hizo dentro de este horroroso homicidio? Que debería, o sea, la única pena posible es la prisión perpetua y deberían condenarlos, por lo menos en la medida que haya pruebas, como las hay, contundentes contra todos los consortes, menos contra Mariano Córdoba. Pues Mariano Córdoba inicialmente era el policía que le dio impunidad. ¿Qué tipo de impunidad? Ahora, es que es raro, ¿no?, que conociera a los dos y terminar reuniéndose, digo, es raro, porque uno puede decir, bueno, tal vez operó en algún eslabón para que se, no sé, intermediar, que recuperaran la confianza, una trampa. Y para sugerirle a Pilepich que le pague el dinero que le debía a Lechuga Pérez Algaba, porque Pilepich en todo momento le decía a Mariano Córdoba que él tenía fortunas y la realidad es que no tiene un peso. No, acá a mí lo que más me llama la atención de esto, y lo hablaba con Roberto antes, es, nosotros vimos cómo apenas sucede el caso Pérez Algaba, Iglesias, el Barra de Boca con su hijo, se presenta inmediatamente. A mí, sinceramente, todavía me llama la atención que, después de todo lo que pasó, se presentaron todos, Pilepich y Vargas también se presentaron. También se han presentado. A mí lo que me llama la atención es que Mariano Córdoba, que es comisario de la policía de la ciudad, le dio el teléfono a Pilepich, se juntó esa madrugada, los conocía a los dos y en todo este tiempo no se presentó a la justicia y decía, che, tengo este aporte para dar. Pero Martín, por eso no está imputado. No tiene una imputación por ese motivo. Pero no como imputado. Pero lo mismo como imputado, que se decía respecto pero para colaborar con la causa. Claro. Si él estuvo esa noche, le dio el celular, los conocía a los dos, sabía de las relaciones, se juntó con para colaborar. El día anterior. No se conozco un policía que se acerque a una causa penal para colaborar, ni así estuviera
mencionado y es una cuestión forense. O sea, no veo... ¿Córdoba está también siendo investigado por otra causa? No. Está limpio, limpio, limpio. Es absolutamente limpio. Sí, sí. Quiero hacer saber que a Mariano después de 6 años lo volví a ver el lunes. Claro. Es decir, que yo podría adjudicarme algún tipo de responsabilidad por hacer que se presente o no. Lo vi después de 6 años, el lunes a la noche, el martes a la mañana. Estábamos sin ningún tipo de llamado para indagatoria, ni mucho menos. Fuimos, nos presentamos. De hecho, el fiscal nos dijo, vengan al otro día. Y al otro día, presumiendo que lo podían detener, porque en este mismo programa se decía que era potencial la detención de Mariano Córdoba, que era posible, nosotros nos presentamos igual. Por lo menos mis condiciones de trabajo eran estas. Esté la orden de detención o no esté la orden de detención, porque es muy grave la calificación legal, que sobre cualquier ciudadano debería pesar una prisión preventiva o por lo menos una orden de detención. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Y justamente en la casa de Nahuel Vargas, último prófugo en caer, está Marcelo Padovani. Y Marcelo, te escuchamos. Bueno, aquí está Sole, la policía de la provincia de Buenos Aires, de la DDI, están aquí en la casa de Nahuel Sebastián Vargas, 43 años, aparentemente amigo de la persona descuartizada. Está detenido aquí en la casa de su mamá, estaba escondido, recordemos Sole brevemente, ¿no? Tenía pedido de captura nacional e internacional. Bueno, llegó la DDI hasta aquí y lo detuvo, está dentro de la casa de su madre, según nos confirman las fuentes policiales. Hay 3 policías de la DDI, todavía no se lo ha visto a este hombre de 43 años, reitero, pero lo cierto y la confirmación, y aquí tenemos, ¿no?, a través de la pantalla de América Noticias, la confirmación precisamente de que ha venido la policía a detenerlo y están esperando los agentes de la DDI alguna orden para su traslado. Reiteramos, el anticipo de América Noticias, detenido. Gracias, Marcelo. Ya volvemos. Y siempre se dice que en las listas de las candidaturas, sobre todo en las elecciones primarias, en las PASO, se esconde cada gaucho. Bueno, ahora van a ver la historia de un muchacho que quiso ser político, pero alguien le dijo, piedra libre, vos debes alguna plata. Mi nombre es Damián Luis Delgado. Soy el candidato a precandidato a intendente por el Partido Autonomista. El problema es que compré una casa y me estafaron. Mi profesión, soy martillero público. Cuando fui a ocupar la casa me llevé. Estaba tan contenta de ir a recibir la llave que a los 5 minutos me llevé esta desilusión. Hola, señora. ¿Qué tal? ¿Usted lo conoce? No, personalmente, pero sé que es el dueño de la inmobiliaria. Acompáñame con tu voto. Llegamos a la localidad de Merlo porque evidentemente aquí, más allá de este lindo bosque y este hermoso parque, hay un problema. Si no, no estarías acá, básicamente. El problema es que compré una casa y me estafaron. Listo, perfecto, sencillo, cortito y al pie. Compraste una casa y te estafaron. ¿Estás viviendo en la casa? Por ahí no tiene papeles, no te llegan los impuestos. No, no estoy viviendo en la casa. O sea, ¿la casa no la tenés? No. ¿La compraste, la pagaste y no la tenés? Exactamente. ¿La compraste a través de qué medio, de qué método? A través de una inmobiliaria que vi publicada la casa en Facebook. Bueno, me contacté con la inmobiliaria, fuimos, pagamos la reserva, la plata que nos pedían para poder tener la casa. Y cuando fuimos a la casa, resulta que salió una persona que nos dijo que esa casa no se podía vender porque estaba en sucesión. Pero, perdón, ¿la casa la habías visto antes? No vas a comprar una casa sin verla. Sí, la fui a ver. ¿Había alguien adentro de la casa cuando la fuiste a ver o te llevó la inmobiliaria? Me llevó la inmobiliaria y no había nadie. O sea, la inmobiliaria tenía las llaves. Claro, exactamente. ¿Fue alguien responsable de la inmobiliaria? Cuando uno va a la inmobiliaria, obviamente, ¿qué es lo que hace? Confía en un intermediario habilitado, ¿para qué? Para que todos los papeles estén chequeados en regla y uno no tenga inconveniente, ¿no? Sí, 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 bueno. Y eso fue lo que sucedió, así que no podemos tener la casa ahora. Y la plata tampoco. ¿Pagaste el total de la casa o algo? Pagué la mitad, pagué 833 mil pesos más $1,000 y mi camioneta. Que mi camioneta la pude recuperar, pero el dinero todavía no. ¿Y esto 50% cómo está arreglado para pagar? Para pagarlo en cuotas en 2 años. ¿Esto te enteraste cuando fuiste a ocupar la casa? Exactamente, cuando fui a ocupar la casa me llevé. Estaba tan contenta de ir a recibir la llave que a los 5 minutos me llevé esta desilusión.
Pero cuando fuiste no había nadie en la casa. No, no había nadie. Estaban los de la inmobiliaria que me entregaron la llave. Lo que queremos es recuperar lo que nos costó tanto juntar y para poder tener nuestra casa. Nos desilusionamos totalmente, ni siquiera podemos confiar en una inmobiliaria. ¿Cómo se llama la inmobiliaria? La inmobiliaria se llama DL Delgado. ¿Delgado? Uh-huh. Sí. Delgado. ¿El dueño es un señor? ¿El señor Delgado? Sí, el señor Delgado. ¿Cuál es el nombre? Damián Luis Delgado. Yo conozco un Damián Luis. Lo he visto, de hecho, ¿no? ¿No será este? Mira. Me llamo Luis Delgado y estoy en el Partido Autonomista. ¿Es este? Sí. ¿Es ese? Es ese. ¿Ese? Sí, es ¿el ese. Mismo? El mismo. ¿No hay un truco de inteligencia artificial? De repente están haciendo un spot no. En donde dice que se presenta como candidato. ¿Candidato a intendente? Acompáñame con tu voto. Mirá vos. Damián, veámoslo de nuevo. Me llamo Luis Delgado, acompáñame con tu voto. ¿Es ese? Es ese. Es él y que la guita tiene que estar. Él es el responsable del inmobiliario, ¿cómo? No va a saber lo que pasa dentro de la inmobiliaria. Exactamente. Bueno, nosotros lo llamamos y reconoció que era el dueño de la inmobiliaria y que, bueno, estas personas trabajaban para él y dijo de no saber nada de esta situación. Mirá, justo viene el papel. Me encanta porque la papeleta dice todo, ¿no? Acá dice Damián Luis Delgado. Qué loco que él no sepa lo que pasa adentro de DL Delgado Inmuebles. Es como si yo entro a mi casa y no sé lo que pasa dentro de mi casa. Bueno, para decir, no es el mejor ejemplo, pero... Me llamo Luis Delgado, acompáñame con tu voto. Yo creo que la política, entre confusión y confusión, se tiene que poner del lado de la gente. Exacto, ¿sí? Obvio, sí. Mi producción, pues yo tengo los mejores hombres, ¿sí? Son soldados de élite. Ellos han llevado adelante un encuentro mientras el candidato está hablando, vos con mi equipo, con mis SWATs, te acercás. Me parece. ¡Atención! Ay, ya estoy nervioso. Mi nombre es Damián Luis Delgado, precandidato a intendente por el Partido Autonomista. Venga la señora por acá. ¿Qué tal? ¿Usted lo conoce? Uy, qué nervio. ¿Fuiste con los soldados? ¿Lo encontraste? Cuando hay un muy buen equipo de producción, gracias, buenas noches, uno tiene que aprovecharlo. Básicamente. Le dimos la oportunidad a Damián Luis Delgado de expresar. Y los candidatos, además, los candidatos pasean y, sí. Y para mostrarse cercanos a la gente, exacto, van y saludan y se abrazan y entonces... Pero nosotros en época de elecciones y demás, lo que quisimos fue darle una oportunidad a este precandidato justamente para que expresara sus ideas. Claro, hay un derecho a réplica. Un micrófono para hablar. Nacional, se ve en todo el país, para que él pueda llegar a la gente. Y le tuvimos piedad y nos sacamos la nota la semana pasada. Bueno, nobleza obliga, hay que decirlo, justamente para... Que no se sospechara sobre alguna que otra tendencia. Que estábamos haciendo campaña negativa o campaña positiva. Pero esto pasó, y esto es algo de lo que dejó justamente la PASO. Y Damián Luis Delgado llegó a la gente, pero también la gente llegó a Delgado. Y a ver. En esta sección, conociendo al candidato, vamos a hablar con personas, con candidatos, con gente predispuesta hacerle el bien al vecino, que no son tan conocidos a nivel nacional. Nombre, apellido, sí. A qué se dedica y por qué usted quiere ser candidato a intendente de Merlo. Sí, mi nombre es Damián Luis Delgado, mi profesión soy martillero público. Ajá. Aquí en Merlo. Y quiero ser candidato a intendente porque somos un grupo de vecinos que nunca participamos en política. ¿Usted como martillero público, qué actividad lleva adelante? No, nosotros llevamos la compra y venta de propiedades, que eso también es una problemática. ¿Por qué? Porque los precios están dolarizados. Bueno, desde el municipio, si es que usted llega a ser intendente de su gestión, podría de alguna u otra manera aceitar el mecanismo para que cada persona pueda tener su propia vivienda, ¿o no? Exactamente. Nosotros desde el municipio queremos hacer una política en la cual vamos a hablar con todas las propiedades ociosas que hay en Merlo, con los titulares de dominio de esas propiedades, para ver si con el municipio y la gente que está necesitada de vivienda podemos llegar a un acuerdo. ¿Hay mucha vivienda que se podría poner en condiciones para que la gente compre en Merlo? Sí, creemos que hay mucha vivienda. En condiciones edilicias y de papeles también, ¿no? Claro. Bueno, acá, digamos, en la provincia de Buenos Aires
está el papel de la que no se regularizan las propiedades. Y Merlo no es la excepción. Y también darle las facilidades a la gente para que pueda llegar de buena manera a tener su propio sueño cumplido, ¿no? Claro. La casa propia, con lo que significa la casa propia, ¿no? Claro, claro. Y para eso tenemos que tener un Estado presente, que podamos hablar con los damnificados, como también podamos hablar con los propietarios. El problema básico es que siempre la gente está comprando con boleto de compra-venta, deja la escritura anterior, el titular de dominio se muere, entonces ahí es donde vienen las problemáticas, digamos, legales. Uno tiene que ver, analizar si esa casa puede venderse o no puede venderse, claro, básicamente, ¿no? Tal cual. A eso es lo que se dedica usted. Claro. ¿Hace muchos años se dedica a esta actividad usted? Y ya hace 15 años. Ah, hace un montón. Sí. Está habilitado como corresponde. Sí, sí, sí. Sí. Venga el de los globos, vení, vení el de los globos, venga. Venga el de los globos, estamos inaugurando una sección que se llama Conociendo al Candidato. ¿Lo conoce? Sí. No, sinceramente no. Damián Luis Delgado, candidato, ahí está, perfecto. ¿Candidato a intendente vos sos de acá? Sí, ahora sí. Compénsalo de por qué lo tiene que votar. Y me tiene que votar porque vamos a estar al lado del vecino, en la cual el vecino puede traer su problemática, nosotros la podemos resolver en la inmediatez. Muy bueno, ¿eh? Para mí, un voto tiene. Sí, un voto ya tiene. Ah, bueno, ahí está. ¿Eh? Y que no se le pinche el globo. ¿Entiende, no? Es una cosa de loco. Queremos tener un Estado municipal con celeridad, ¿sí? Y un Estado municipal moderno. Venga la señora, por ahí. ¿Qué tal? ¿Usted es de...? San Martín. ¿Qué le diría acá al candidato? Le preguntaría si usted tiene una inmobiliaria en Moreno. Bien, ¿se acuerda que mi marido habló con usted el día martes? Sí, sí, sí. El problema ya lo tenemos, está, digamos, hablado. Ya lo hablé con los que hicieron la operatoria ahí. ¿Y cuál es el problema? Y el problema es que me vendieron una casa, la casa no se podía vender, era una venta ilegal porque estaba en sucesión. Y el dinero que yo puse para esa casa no me lo volvieron a dar. No me digas, ¿eso es cierto? Bueno, mirá, el tema es así. Ahí hubo una cesión del propietario que vivía ahí, de la titular. ¿Sí? Y con esa cesión se hizo la operatoria. ¿La casa la tiene usted? No, no la tengo porque el hombre tenía una orden de desalojo en la casa. Bueno, eso no lo sabía. ¿Y usted es el dueño de la inmobiliaria, no? Sí, pero eso lo manejó otras personas, manejaron la operación. ¿Pero es de su inmobiliaria? Sí, es mi inmobiliaria, sí, sí. ¿Y sí, cómo no va a conocer usted lo que es? Si me acaba de decir que justamente tiene... Claro. Que esto no iba a pasar. Claro. ¿Y está pasando? Bueno, pero lo vamos a solucionar, quédese tranquila. Pero hace 2 meses me están diciendo que lo van a solucionar y yo la verdad que necesito el dinero porque es de mucho esfuerzo y mucho trabajo de tanto de mi marido como mío. ¿Qué hay que solucionar acá en el medio? Por ahí podemos dar una mano, ¿eh? Ojo. ¿De eso se trata? Se trata de... Celeridad. Seguro. Me tienen que devolver el dinero que yo puse para esa casa que no tengo. Se está trabajando en eso. Ayer estuve hablando... Me habla como un político al final. ¿Cómo me decís se está trabajando en eso? Evidentemente no se está trabajando en eso. Si la señora, ¿cuánto hace que necesita la plata? Hace 2 meses. Hace 2 meses. ¿Usted vendió una casa que no se podía vender? No, yo no la vendí. La vendieron... ¿Quién la vendió? Un socio mío la vendió. Bueno, es lo mismo. Sí. Pero yo no lo sabía. ¿Y quién es la inmobiliaria? Es mía. Pero ¿y usted como parte de la sociedad o del sistema societario tiene que ser responsable, si quiere ser candidato a intendente, de lo que le debe a la señora, o no? Sí, seguro. Delgado. Sí, sí, tal cual, tal cual. Por eso estamos trabajando en eso. Pero no, ¿cómo? Si están trabajando ya tendría que estar el tema solucionado. Pero yo cuando puse la plata me la pidieron en una fecha, yo cumplí, yo hace 2 meses estoy pidiendo. ¿Y esa plata dónde está? Si la casa no la pueden vender. Espere, espere, es muy buena la pregunta. ¿Dónde está la plata, Delgado? Yo no la sé, porque yo no agarré un solo centavo. ¿Quién lo agarró? Si la inmobiliaria es suya. La agarró la otra persona. Sí. Pero dígale, si es su socio, ¿lo conoce? Sí, sí, por eso. Y si es su socio, su persona, no, porque claro. Si no, esto es como la política. No, fíjate, la culpa la tiene el secretario de Hacienda. No, averiguó en salud. No, mire, yo no me hago responsable porque pertenece a toda área. Ya está actuando igual que actúan todos los políticos. ¿De quién es la inmobiliaria? Delgado. La inmobiliaria es mía. Sí. ¿Quién se hace responsable entonces? Y yo me tengo que hacer responsable. Entonces, ¿por qué no se hace responsable? Porque... A ver, se hizo cargo otra gente de la operatoria de esta chica, ¿sí? Entonces yo ahora me tengo que, digamos, tengo que ir y solucionar el problema. ¿Y por qué no lo soluciona? Porque se está queriendo, digamos, queremos vender otra propiedad para devolverle la plata a la señora. ¿Cómo va a querer vender otra propiedad para devolverle la plata a la señora si la propiedad no se vendió y la plata está? ¿Dónde está la plata? ¿Se la gastaron? Yo no agarré una sola moneda. ¿Quién la agarró? Este señor. ¿Su socio se gastó la plata? Ernesto.
¿Ernesto se gastó la plata, dice usted? Sí. Pues yo no sé si usted me está mintiendo o me está diciendo la verdad. Claro. Capaz que usted con Ernesto se fueron al casino de Mar del Plata, sacaron dos fotos de unos lobos marinos, claro, se la gastaron, se la tiraron toda al rojo y de repente la señora no tiene el dinero que tiene que tener. No, ¿Cómo? Espere. ¿Cómo le cree a usted? Mirá, yo me enteré cuando la señora, el marido de la señora me llamó hace 2 días. Si quieren, vamos a hacer una cosa. Mañana yo te invito a vos, la invito a la señora con el marido, y vamos toda la inmobiliaria a la oficina y lo arreglamos ahí el tema. El problema. Eso es un candidato con respuesta ¿De qué estábamos hablando, Delgado? Serenidad. ¿Lo vota? Sí, yo lo voto. Si hace eso, lo voto. Pero no le compren una casa. No, para nada. Mañana a la tarde que estén en la oficina, yo voy a estar ahí. Así que después de las 4 de la tarde... Y le devuelven la plata. Y sí. La señora es testigo, ¿no? Sí. ¿Qué dijo, Delgado? Que mañana a la tarde le devuelve el dinero. ¿Usted es de acá? Sí, de Merlo. Sí. Así que... Aguante, Delgado. Ese es el spot, Delgado. Le acabo de hacer un spot gratis. Si cumple, Delgado, aguante. Aguante, Delgado. Está todo dicho, ¿sí? Mañana a las 4. Te espero con tu marido en la oficina. No rima igual. Mañana a las 4 te espero en mi oficina con tu marido y el gato. Aguante, Delgado. Vamos a ver si aguantó Delgado. Nos vamos a ir a la pausa cuando volvamos el final de esta historia. Vamos a ver si aparece o no la plata con la que se había quedado Delgado. Estás en América, siempre en vivo, siempre con vos. Casancrema acompaña a todos los desayunadores. A la que en este momento se está desayunando, que en 5 minutos tiene reunión. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrema para arrancar el día. Casancrema, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casancrema reducido en lactosa? Pruébalo. Y ahora, prueba los nuevos sabores limonada. Nuestras heladeras Drean tienen todo lo que buscas. Se controlan fácilmente, te ofrecen una mejor organización, mantienen tus alimentos más frescos y mucho más. Elegí la heladera para vos. Drean, descubrí su innovación y diseño. No te puedo creer que se terminó. Pero quedan 2 temporadas. Yo hablaba del postre. Disfrutá cada momento con el poder vegetal de Silk en una combinación perfecta a base de coco y un irresistible sabor a chocolate. Nuevo postre Silk, expertos en nutrición vegetal. Nacido un 11 de noviembre, esta IPA es la Quilmes de Scorpio. Y ellos la van a probar. Salvo Luquita, porque Luquita se portó mal. Estuvo tomando otra cerveza. Y como buena escorpiana, esta IPA es intensa y rencorosa. A ver, Luquita, vení. No, todavía no te perdono. Castigado. Pedí tu Quilmes en Tada. Los gérmenes pueden hacer que las superficies de tu casa no sean tan amigables, como un sofá gruñón, un basurero apestoso o una ducha llena de moho. Por suerte, contás con la protección de Lysol desinfectante en aerosol, que elimina más de 100 gérmenes sobre más de 100 superficies. Si tu casa se siente protegida, vos también lo estás. Lysol, tu aliado para proteger. Los nuevos smartphones plegables de Samsung ya están acá, solo desde el 11 al 24 de agosto con beneficios exclusivos. Podés duplicar tu almacenamiento gratis llevando 512 GB al precio de 256 GB más un e-voucher de hasta 30.000 pesos. O elegir 256 GB y completar tu ecosistema con tu e-voucher de hasta 80.000 pesos. Y con cuotas sin interés. Protégelo con Samsung Care Plus con un 50% de descuento por 12 meses. Entrega tu equipo usado en parte de pago y obtenés hasta un 40% off. Aceptamos equipos con pantalla rota. Únete al lado Flex. Samsung. Se viene la Semana de las Infancias, del 15 al 20 de agosto. 40% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés pagando con modo BNA+. En jugueterías, librerías, indumentaria infantil. Semana Nación. BN Ahorros todos los días. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel. Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. No quiero que nada me obligue a parar. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu Actimel de hoy? Actimel. Para brillar,
Lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish. El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos, aún después de 50 lavadas, sin amarillentarlo. Remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta. Con Vanish, dale más vida a tu ropa. Tus cosas tardan más en romperse que en arreglarse. La sangre que circula por nuestras arterias muchas veces puede encontrar un freno. El colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias. Libera tus arterias con Fito Chia Caps. Su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas. Con Fito Chia Caps, libera tus arterias. Probá Harpic Baño Sarro y Manchas Difíciles. Superior eliminando sarro y óxido de las diferentes superficies gracias a su fórmula con ácido. El poder de Harpic para todo tu año. Imperdible, los últimos días felices de Silvina Luna. Informe exclusivo, Dame en América, hoy a las 20. Pickup raza fuerte puede enfrentar lo imposible. Ford Ranger nueva generación. Que venga lo imposible. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Heineken celebra 150 años de fama internacional. Hey, can I get a Virginia? A what? Heineken? Monikin? Heine. Heineken, please. Me? 150 años festejando. Como quieras. The green one? Heineken. ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor toma Strepsils, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Actúa en tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils Intensive. Yau, ¿qué me contás del poder vegetal de Silk? Espectacular. Arrancá el día con energía. Sentí el poder vegetal de Silk en una combinación perfecta a base de coco y el increíble sabor de los frutos rojos. Nuevo cuchareable Silk, expertos en nutrición vegetal. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? Me duele todo. Tráeme algo para tomar. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tafirol Plus! Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda, toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja 0 km. Tafirol Plus. Rápida acción. Un dolor de cuello que se convirtió en una contractura muscular. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Este es un año electoral y no estamos en campaña, estamos en campañola. Y queremos que nos elijas porque con la campañola se come, se unta y se disfruta. El que depositó el mejor atún recibirá la mejor tarta de atún. Ponele más salsa, que se inunde más. Esta pizza te remonta desde Córdoba a la estratosfera y de ahí a Italia en una hora y media. Somos el granero del mundo. Podés darnos tu voto de confianza, que por calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. Elegí la campañola.
Queso La Serenísima Clásico, un clásico de tus mañanas. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. ¿Cómo que no sabes qué es Confite? Confite en la golosina. No, papá, es alguien que flashea confianza. Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos. Todos dicen Serenito, porque está hecho con 90% leche fresca La Serenísima. Y su nueva receta es 100% libre de sellos. Serenito, rico y nutritivo. Alta dupla. Celebrar el Día de la Niñez es parte de tu mundo. Atención, para más reclamos, por favor esta vez dirigirse a papá. Encontrá los mejores regalos con grandes descuentos y muchas cuotas en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Cuando hay fiebre o dolor, yo recomiendo Ibupirac suspensión 2%, porque baja la fiebre, alivia el dolor y reduce la inflamación. Ibupirac, recomendado por pediatras, elegido por mamás y papás. Trabajen en equipo y diviértanse con los juguetes en cajita feliz de The Marvels, próximamente en cines. Antes que llegue Bailando, los preparativos, imágenes exclusivas, backstage, entrevistas y todo lo que nadie más te puede contar sobre el show favorito de los argentinos. Está el debate del Bailando 2023, con Denis Dumas y un equipo que no se calla nada. Y este sábado un jurado de lujo, Marcelo Molino. El debate del Bailando, este sábado a las 18 y este domingo a las 18:30, solo en América. Prueba oral Zone Herpes, una crema con aciclovir indicada para mejorar los síntomas y favorecer la cicatrización de las lesiones producidas por el herpes simple labial. Oral Zone Herpes, deténelo a tiempo. ¿Viste cuando te sale un herpes? Haces cualquier cosa para que no se te vea. Te presentamos Oral Zone Herpes con aciclovir, que bloquea el virus del herpes, alivia los síntomas y facilita la cicatrización. Oral Zone Herpes, deténelo a tiempo. Y cuando cambias por una resma Ledesma Nat, lo nota todo el mundo, porque es la única hecha 100% de papel de caña de azúcar y sin blanqueadores químicos. Ledesma Nat, un papel tan natural que da que hablar. Cuando llega una resma Ledesma Nat, todos sacan los papelitos al sol. ¿Vieron que la nueva está hecha 100% de caña de azúcar? ¡Quiero ser su amiga! Vos te abrochás siempre en todas, ¿no? Ledesma Nat, un papel tan natural que da que hablar. Y entonces, Gonza, ¿qué pasó con el candidato Delgado? Este precandidato Delgado se comprometió a devolver el dinero a la señora, ¿sí? Y ¿Cuánta guita era? Un millón y pico. A ver, con el interés debería haber sido un millón y medio. Y por los daños y perjuicios y la mala sangre, debería haber sido dos palos más o menos. Pero bueno. De una casa que se sabía no se podía vender. No, le devolvieron la camioneta a la señora, pero faltaba el dinero. Uh-huh. Y el dinero, bueno, veamos si llegó o no llegó. ¿Qué le parece? A ver. Mañana a la tarde que estén en la oficina, yo voy a estar ahí. Así que... después de las 4 de la tarde. Y le devuelven la plata. Y sí. Yo lo primero que hice cuando sucedió todo esto fue devolver el importe de la comisión y la cuenta que habían pagado. La camioneta lo pagué. Al menos para la operación, lo único que me quedó pendiente fue el dinero, que yo no agarré, agarraron eso, gente, de devolución. El dinero yo vi y lo traje yo personalmente. A ustedes se lo dijo. Está bien, Alexis, yo te vuelvo a arrepentir. Sí. No le estoy sacando el cuerpo, no te estoy diciendo que no. ¿Entendés? La solución que nosotros tenemos, yo tengo un comprador para eso. ¿Entiendes? Mañana le fundo la reserva y el día miércoles firmo la operación. Yo el día jueves a la mañana, y voy a ver el importe de ustedes. En lo personal, ¿no? Ayer pasé una mala tarde. Sí. Pasé una mala tarde. Bueno, yo soy candidato a Hernán, ¿no? Y se ha perdido ahora. Sí, que lo llame a Oscarito, o me dice el número. Si yo lo llamo, tiene que la nota que la vi, que dice lo bueno. Bueno, la plata. Sí. Acompáñame con tu voto. Y editaste lo bueno.
Claro. No. Necesitamos lo mejor, por supuesto. La mejor parte. Lo que más preocupaba. El diálogo fue inolvidable. Claro. Lo que más le preocupaba era cumplir, no, que lo llamen a Gonzalito. Claro, y pasó una mala tarde. Imagínese, Delgado, si usted pasó una mala tarde, los dos meses malos que pasó esta señora. Igual, digamos que no afectó su candidatura, porque no clasificó después de las PASO. No, igual sacó una cantidad de votos. De 736, 739 votos aproximadamente. Pero no va a ser candidato. No, menos mal que no va a ser candidato. Ahora menos mal que no va a ser candidato. Y esta es la resolución final, lo que dijo la damnificada. Bueno, hago este video para contarles que después de 3 semanas que nos encontramos con el dueño de la inmobiliaria frente a las cámaras y le pedimos que nos devuelvan todo nuestro dinero. Nos devolvieron todo, así que estamos muy contentos porque fue una espera de 2 meses y medio, casi 3. Y creemos que si esto no lo hubiésemos hecho, la espera iba a seguir o quizás nunca más nos iban a devolver nada. Agradecerles a Gonzalito, a la producción y bueno, espero que esto les sirva a las personas que tienen la ilusión de comprarse una casa y que no se lleven la misma sorpresa que nosotros. Atención con esta información urgente. Mira bien la cara que te vamos a mostrar porque es la de Rodrigo y se lo está buscando. Se lo está buscando desesperadamente Rodrigo Iván González, 23 años. Hay que decir que es un joven que portaba una mochila, que iba rumbo a la ciudad de Mar del Plata, que le robaron esa mochila y que lo vieron por última vez en las cercanías del obelisco. Hay extrema preocupación por su estado de salud, por saber si está bien, en qué circunstancia está, pero hace 2 días que nada se sabe de él. Observa bien su cara, Rodrigo Iván González, 23 años, el 15, o sea, hace 2 días se lo ve por última vez cerca del obelisco en Ciudad de Buenos Aires cuando le roban la mochila. Ahí están múltiples maneras de tomar contacto con Red Solidaria, que es quien está buscando a Rodrigo. También hay un teléfono que ustedes van a ver ahí en pantalla para tomar contacto con él en Mar del Plata por si en él llegó a acercarse a la zona donde iba. Pero el último dato que se tiene, insistimos, es que le habían robado la mochila con la que iba a viajar en el obelisco. Es un chico que mide aproximadamente 1,64, pesa 65 kilos. Ahí ve su imagen y a tener en cuenta que hay una tremenda desesperación de su entorno. Hace 2 días que no se sabe nada de él y obviamente sumado al robo y a un viaje que iba hacia la ciudad de Mar del Plata y que quedó trunco por este robo de mochila, hay muchísima preocupación. Y de este modo nos vamos. Chau, hasta mañana para todos.